Don't make my system flow. Welcome to the new age.
straight from inside. New age, welcome to the new age, to the new age.
Pues mira, hace así un ruidito como tac, 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 tac. Trae tu coche a Talleres Motrío, que reparamos cualquier avería de cualquier marca con compromiso y profesionalidad, y te ofrecemos hasta un año de garantía. Descubre las nuevas zapatillas de futsal Kelme. Tú pones la garra. Nosotros, todo lo demás. Solo en Sportium apuesta por la magia del fútbol sala. Vive la competición con nosotros, apoya a tu equipo en cada jugada y disfruta de los goles del mejor torneo del mundo. Nadie te ofrece más mercados para apostar, porque el fútbol es nuestro. Apuesta en Sportium.es, consigue un bono de hasta 100 euros y visítanos en más de 1.500 locales. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa. Y de una casa a otra, me llevo lo que me gusta. Hoy,
Un jamón cocido que nos encanta por su sabor. Es natural, artesano. Mis clientes que lo prueban, repiten. Jamón al natural artesano. Lo natural es que te guste. El Pozo. Contigo de principio a fin. Kelme, tu taller Motrio y Sportium, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Buenas tardes a todos los aficionados del Fútbol Sala, bienvenidos a estas transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Sala en streaming, en directo y para todo el mundo. Soy Alejandro Huerta, para hacer los comentarios en el partido de hoy está nuestro compañero Ricardo Íñiguez. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alejandro, un placer poder estar con vosotros aquí. Pues el segundo partido que venimos a Elche a retransmitir, el primer partido fue victoria para Elche. Desde ese partido no ha conseguido ninguna victoria y hoy viene a jugar uno de los equipos punteros de la Liga, el del Inter Zaragoza. Somos talismán para Elche, ¿no? Parece, ¿no? Una victoria. De momento llevan 4 derrotas consecutivas. Es el momento de dar la vuelta a esta mala racha, ¿no? Sí, llevan 3 puntos, los 3 puntos que consiguieron contra Málaga, que daba la sensación que Málaga iba a ser la cenicienta de la competición, pero bueno, ha demostrado que está compitiendo muy bien y que, bueno, esos 3 puntos fueron importantes de cara a luchar por mantenerse en la categoría, que es el objetivo de Elche en este año. Además, Málaga, que ha sumado sus primeros 3 puntos y les estábamos viendo precisamente en estas transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Sala en directo. Estaban jugando su partido contra el Peñíscola Bodegas de Unbiro, que de momento andaba 0-0, pero está siendo un partido muy interesante, ¿no, Ricardo? Ha marcado pues mira, ahora mismo, justo el Peñíscola 0-1 y, bueno, va a ser un partido muy muy interesante, ¿no? De cara sobre todo a Peñíscola, porque es el farolillo rojo y bueno, yo creo que necesita sumar con mucha urgencia. Además, en la jornada de hoy también habíamos tenido el Levante, Unión Deportiva Magna Gurpea. De momento iba ganando el conjunto navarro por 0-4 y un poquito más tarde tenemos el Barcelona Lasa contra Santiago Futsal. Y mañana, para seguir con el calendario de la Liga Nacional de Fútbol Sala, tenemos ese Palma Futsal Cargas Energía Santa Coloma a las 11:30 en IB3 y Sport3. Aspíbidal Rivera Navarra contra Jaén Paraíso Interior a las 6:30. También a las 6:30 Burla Pesca Rubén Jumilla Bodegas Carchelo. Y a la 1 mañana sábado, con las cámaras de Teledeporte, el clásico del fútbol sala entre Inter Movistar y el Pozo Murcia, con la narración de Ramón Pizarro y los comentarios de Juan José Rodríguez Navia Cancho. Tenemos un jornadón por delante, Ricardo. Sí, tenemos un jornadón por delante. Sobre todo mañana tenemos el partido que a todos nos gusta, que es el partido de... que es el partido... El clásico. Inter Pozo y bueno, será un partido para sentarnos en el sofá y disfrutar. Pues vamos a pasar con las alineaciones de los dos conjuntos. El Che Club de Fútbol Vulcanizado Salverola jugará con Javi, con Juan, con Jacobo, con Carlos Anos, con Raúl Manjón, con Pitu, con Vicen, con Oscar Ruiz, con Cristian, con Jesús García, con Chico y con Kiwi. Por parte del Delin Zaragoza, Arturo, Óscar, Víctor López, Víctor Tejel, Richie Felipe, Retamar, José Carlos, Cayo Alves, Nano Modelo, Jorge Santos, Bernat y San Juan. Muy buenos planteles los dos conjuntos. Ahora suena precisamente el himno de Elche y van a salir los jugadores a la pista, con Jesús capitaneando por parte de Elche. Y bueno, Ricardo, la grada hoy un poquito más tímida, ¿no?, que la primera jornada. Hemos visto que ya se ha acostumbrado, ¿no?, la Liga Nacional de Fútbol Sala a esa primera división, la localidad de Elche. Bueno, es pronto para sale de trabajar y yo creo que en el descanso vemos una relación de la gente que ha venido, sí. pero bueno, yo creo que aún es pronto, la gente sale de trabajar y está viniendo de camino para llenar la pista. Al fin y al cabo, el Che, siempre que hemos estado aquí, se ha respondido. Siempre. La afición. Hasta los playoffs de ascenso, que exacto. La verdad que había un ambiente brutal y bueno, no hay tanta gente, pero poco a poco se irá llenando. Bueno, y las claves de hoy pueden estar quizá en los pivots, ¿no? De Lomo Grego y en Pitu, que son dos de los jugadores más puntuales de la categoría, sobre todo a la hora de encarar la portería, y que bueno, tienen un peso muy importante los dos conjuntos, ¿no? Sí, yo creo que no, tanto Lomo Grego como Pitu son dos referencias, son los jugadores de su equipo, pero no hay que olvidar a los otros compañeros que hacen que eso sea así, ¿no? Y hay que destacar la defensa que hace Zaragoza, una defensa zonal, sí. Con una defensa, pues bueno, mixta que hace Elche. Y bueno, vamos a ver qué armas utiliza tanto Guille Soto como Corbeta de cara a este partido, ¿no? Fundamental para impulsar, yo creo, cualquiera de los dos equipos hacia la parte de arriba, luchar un poquitín por la Copa, ¿no? Pues sí, decíamos, dos técnicos debutantes, ¿no? Quique Soto y Cobeta, que de momento pues están salvando los muebles, ¿no? En esta primera jornada se están adaptándose a la categoría, ¿no? Como pueden. Bueno, Quique Soto es un entrenador que lo conozco de muchos años, porque
he coincidido muchos años en segunda división jugando contra él, y la verdad que bueno, su equipo siempre ha dado un rendimiento excelente, y bueno, le deseo muchísima suerte en Zaragoza. Y bueno, Cobeta, bueno, consiguió la primera victoria, lleva 4 derrotas conseguidas, y bueno, tiene una oportunidad importante de poder sumar hoy 3 puntos. Pues tenemos cambios, ¿no? Tenemos cambios en las alineaciones, como venía siendo habitual. Hay cambio en la portería de Elche. Sí, hay cambio en la portería de Elche. Va a salir Javi y bueno, sienta a Chico ya Cristian. Que bueno, que son dos jugadores, pues bueno, muy buenos porteros. Pues sí, cambió la portería de Elche y sorprende, ¿no? Porque Chico venía como una de las referencias de esta temporada de este Elche Club de Fútbol Calizado Salverola, que parecía que iba a estar muy muy arriba este año, ¿no? Y Ricardo, pero parece que Chico, pues de momento en este partido no sale titular. Creo que es el primero que no sale de inicio. La sorpresa del partido, de momento. Sí, de momento, bueno, de momento sí. También una oportunidad para exacto, para Javi, o sea, exacto. No vayamos a exacto. Pues vamos a ver, el partido que va a dar comienzo de visitantes, van a poner la pelota en juego el Elche con Kiwi, con Pitu. Por cierto, Pitu, no sé si lo ha fijado, pero estrena zapatillas, ¿no? Estrena zapatillas, parece, ¿no? Bueno, unas Mizuno verdes. A con los jugadores de Elche, empieza a rodar el balón para Carlos, ahora juega ya en la primera pelota. Soy más de Kelme, que patrocina. Pues va a jugar ya el primer balón de Elche, muy vertical, como siempre, empezando balones a Pitu arriba y a pelearse, ¿no? Pitu, que bueno, esto ya es costumbre en él, ¿no? Es una jugada ensayada que tiene Cometa y bueno, la repite bastante, o sea que... Pues Kiwi, que la va a poner en juego, actuando en el ala. Va a pitarle falta en el saque, pues tarjeta. Pues la primera tarjeta amarilla. 8 segundos de juego, una tarjeta, sí, amarilla. Para José Carlos, la primera tarjeta del partido, se la apuntamos a José Carlos. Por no dejarle sacar, ¿no? También los colegiados, por cierto, vamos a recordarlo, son Cordero Gallardo y Linares López, que se la han pensado poco, ¿no? Para sacar la primera. Sí, las normas están para cumplirlas y tarjeta amarilla, pues la primera. Pues Jesús otra vez jugando, Pitu que recibe haciendo de pivot, Carlos Arón le pega a la izquierda. Cuidado Jesús, quería meterla bien de izquierda. La primera posesión que se sale por el costado inferior de las imágenes, va a jugar el de Lin Zaragoza con Víctor Tejel, que la va a poner en juego, combinando con Ana Modrego. Retrasando para Iván, el portero que tiene que jugarla arriba, balón alto, muy largo, no puede controlar José Carlos. Se la quita de en medio Iván, que es un portero también muy joven, ¿no? Pero que tiene una corpulencia y ocupa un tamaño en la portería que ya desearían muchos, ¿no? Sí, aparte se está afianzando en la portería. Fíjate que tiene un compañero como Salturo, que también es un gran portero. Y bueno, le ha ganado el sitio y bueno, la verdad que lo está haciendo genial. Y Javi en la portería, y tenemos duelo de porteros. Pues Javi, que no había jugado prácticamente toda la temporada, y que de momento pues es la sorpresa. Y vamos a ver cómo es la actuación de hoy, porque también puede ser importante para el devenir de la que queda la temporada. Bien Kiwi con ese primer recorte buscando a Pitu. Nos entendieron el desmarque, balón a las manos de Iván. Jugada otra vez con Nelo Modrego en corto, busca ahora sí, recibe José Carlos, aguantando el balón de espaldas otra vez. Combina con Nelo Modrego. Vamos a ver qué quiere hacer. Nelo Modrego por arriba, balón. Uy, no se entendieron Jesús y Javi. Tiene que sacarla por el lateral Javi, el guardameta del Elche Club de Fútbol Calizanos Alberola, que busca su segunda victoria. Realmente sus primeros puntos desde la primera jornada, ¿no? Porque de momento no ha sumado, aunque sí que es verdad que ha demostrado un buen juego y que ha apretado en todos los partidos. Cuidado, Nano Modrego, buena primera intervención de Javi, el lanzamiento que iba centrado, pero tuvo que ponerse. Y decíamos que el Elche está jugando bien en prácticamente todos los partidos, salvo el último contra Burela, pero que de momento no consigue sumar puntos. Bueno, los partidos que hemos visto de Elche son partidos que han competido hasta el final, y eso es de valorar, ¿no? Sí, claro. Nunca han dado. Sobre todo en un equipo debutante. Exacto. Jugar aquí, muy balón arriba. Sale por la lateral. Sigue presionando arriba Elche de primera hora, no espera media pista. Que a diferencia del partido Mala, esperaba media pista. Este partido ha optado Cometa por ser valiente y echar el equipo arriba. Pues va a jugar el largo. Muy directo. Lo que no puede controlar, sí, claro. Muy directo y con poca posesión de Zaragoza, ¿no? Que eso, de momento, pocas ideas, ¿no? Y eso le beneficia a Elche, ¿no? Que yo creo que en casa tiene que llevar el peso del partido. Sí, lo que pasa es que a Zaragoza también le gusta tener el balón. Bueno, arriba de Pitu, quiere ganarla con la cabeza, busca Pitu, la volea arriba, bien. Bien lo ha intentado, lo ha hecho muy bien. Y el balón que sale por línea de fondo tocó el último Víctor Tejera, así que
Será saque de esquina para el conjunto franjiverde. La pondrá a juego Jesús García. Mantiene la zona en defensa Zaragoza. Y vamos a ver qué ha preparado Cobeta esta semana. Vamos a ver qué ha preparado Cobeta Jesús García, que la va a poner en juego Carlos Anos. Dice que se ofrece para recibir balón arriba. Que bien la ha hecho Kiwi. Al suelo, abajo. Se fue muy cerquita en la primera clara del partido para Kiwi. El número 21 desde el Club de Fútbol Vulcanizados, Alberola. Combinando justo al primer toque, recibe Retamar, la va a dejar salir por la lateral. Un poquito de descanso, pide el cambio. Y Víctor Tejel que va a ir arriba. Retamar se queda con la retaguardia. Haciendo juego de palabras. Retamar es espectacular. Es un jugador muy listo y que tiene una calidad. Técnicamente muy buena también. Es un jugador que da mucho a los equipos, que no para de sumar y un jugador referente. Bueno, arriba intentaba controlar a José Carlos, se le marchó ese control. Tenía mucha intención ese pase también. Bueno, muy bueno de Retamar, prácticamente todo lo que hace es bueno, ¿no? Retamar. Sí, es un jugador, como te he dicho, con mucha calidad y sobre todo que toma muy buenas decisiones a la hora de jugar, ¿no? Van arriba otra vez a Pitu, cuidado. Le había ganado la espalda bien a Retamar, pero le ganó el sitio. Al final Retamar pongo de cabeza con la testa y se irá el balón a córner. Nos falta un poquitín de toque, un poquito de posesión. Estamos cayendo. Sí, no, de momento estamos viendo mucho juego directo por parte de los dos equipos. Se van a presentar Richie y también Oscar. Carlos. A jugar Carlos Anos, nada, le pegó muy mal. Con la puntera no controló ese disparo. Va a jugar Víctor Tejel. Combinando el ataque con Ano Modrego otra vez para Tejel, poniéndole en apuros la presión de Leche, asfixiante, tres hombres arriba, Pitu se le escapa el balón, así que seguirá manteniendo la posesión el de Lin Zaragoza. Viene Elche aguantando. Sí, presionando muy arriba, además, montando una línea de tres arriba de presión, porque estamos viendo cómo quiere aguantar, ¿eh? Como quiere aguantar de Lin Zaragoza y le está poniendo en apuros, ¿eh? De momento. El Elche. Sigue Javi. Va a jugar con Kiwi. Kiwi en corto para Jesús. Otra vez con Pitu jugando de pivot. Jugando para Jesús, llegó tarde. Eso va a ser falta. Sí. Eso va a ser falta. Muy bien, el árbitro, falta clara. La primera del partido. Era complicado porque Jesús García había girado hacia el lado no dominante. Sí. Y tenía posibilidad de poder robar. Y yo creo que ahí, pues bueno. Arriesgó un poquito más de la cuenta, pero bueno, tenía que hacerlo en ese momento. Segunda, primera falta. Jesús que va a jugar con Kiwi con la izquierda, quería ponerlo. La segunda, pues marca la primera. Marca la primera, no habrán contabilizado la tarjeta de momento. El balón que lo deja salir Carlos Anos. Sale por línea de fondo, balón para Javi. El guardameta de Leche, 17-27. Para que acabe esta primera mitad. Jugando Kiwi, sé que recibe. Combinando con Carlos Anos. Ha cortado bien, que bien Carlos Anos con ese recorte. Se va el primero del segundo. Quería ponerle el pase a Pito al segundo palo. Falló. Y ojo a Retamar a la contra. Retamar por el carril central. Se marcha por los suelos. Retamar. El primer gol. Gol, 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 gol. Gol de Víctor Tejel. Se aprovechó Retamar del despiste defensivo y le dejó muy fácil para que Tejel batiera al guardameta. Javi, que no pudo hacer nada. Era un 3 contra 1. Sí, sobre todo fíjate cómo Retamar ha temporizado con el carril central para que viniera a doblar Víctor Tejel y poder marcar el gol. Espectacular la acción técnica y de Retamar para que Víctor Tejel marcara el gol. Y además la mala suerte de Carlos Anos, que se ha resbalado, ¿no? Se le había ido. Y abre el marcador así, el de Lin Zaragoza, 17-08, para que acabe la primera mitad. Se pone 0-1 el equipo visitante con esa buena acción de Retamar. Fíjate que el anterior Carlos Anos había hecho un 1-1. Sí. Daba la sensación de que tenía superioridad, pero la defensa de Zaragoza ha ajustado muy bien y ya ha vuelto a tener igualdad. Luego lo han podido recuperar, sí. Al final han acabado con un 3-2 y con ese 3 balón se les ha puesto muy de cara todo. Jesús García, que la va a poner detrás. El Elche otra vez a remontar. Lleva muchos partidos yendo por detrás, ¿no? Elche empezando por detrás en el marcador. Sí, pero bueno, ahora mismo está teniendo un pelín de más de balón en esta fase y vamos a ver qué tal reacciona. Kiwi jugando con Jesús. Combinando con la diestra, toca otra vez para Kiwi. Muy encerrado en el área. Ahora buen balón para Pitu. Sale arriba Iván. Qué atento ha estado el guardameta. Iván Bernat. Muy bien. Pitu buscando la espalda de la defensa. Además se ha quedado muy bien en ese cambio. Se nos han entendido bien los jugadores de Zaragoza y lo había visto bien Kiwi, pero se ha anticipado el guardameta del conjunto visitante. Kiwi por los suelos. Vamos a ver. Balón. Sale por la lateral. Sí, van a dar banda para Leche. Localizamos Alberola. 16-36. Y de momento no pinta bien para Leche.
Muy bien para Edith Zaragoza, que prácticamente sin hacer nada está con 1-0. Porque le ha dado el control del partido de momento a Elche en estos primeros 4 minutos. Bueno, da la sensación de que quien tiene el balón obtiene menos peligro, ¿no? Sí. O sea, que tener el balón muchas veces menos peligro. Claro. A jugar Carlos nos quería pegarle, ¿no? Tiene que marcharse hacia la derecha. El lanzamiento es correr. Sí. Va a ser el lanzamiento desde la esquina. Favorable al Elche otra vez. El conjunto franjiverde, el equipo de Cobeta, que la pondrá desde la línea de fondo. Es uno de los laterales. Jesús poniendo la bala a Pitu, le quería pegar de volea y ojo a la contra. Es un 2 para 3. Ahora ha tenido que frenarse bien Kiwi, aguantando muy bien Richie. Yo te dejo retomar, balón arriba. Combinando con Víctor Tejel otra vez jugando. Ha entrado Cayo Alves también en pista. Amigo de Marcelo, jugador del Real Madrid. Sí, ¿cómo lo sabes? Leyenda urbana, ¿no? Ese gol de Marcelo que marcó pisándola le viene de algo, ¿no? Le viene de algún lado. No, ese toque futsalero, ¿no? Cayo Alves cuando jugaba en Torrejón, Marcelo iba a ganar un partido, o sea que… Buen pase para Pitu, otra vez. Que el fútbol sala está muy presente en el fútbol, nos tiene mucha envidia. Sí. Kiwi jugando por la parte superior de las imágenes, por la izquierda, quiere ganar, línea de fondo, busca el centro con la derecha, no es su pierna buena. Y no salió bien, cuidado la contra, ojo, Cayo Alves por el centro, por el suelo, no, tocó balón. A mí me ha parecido desde esta posición que tocó balón, aunque sí que puede que haya arrastrado un poquito y al final sea falta, ¿no? Bueno, yo creo que el árbitro estaba muy cerca y yo creo que lo ve mejor que nosotros, le damos la opción. Eso decimos siempre, ¿no? Eso decimos siempre, el beneficio de la duda siempre, ¿no? Que además está más cerca. Y además se iba contra el portero solo. Igual se podría haber quedado un poquito más, ¿no? Bueno, señala la falta. Yo creo que el repliegue hubiera llegado, Alejandro. ¿No? Puede ser, pero ya que señala la falta, es el último jugador, un portero. Si es falta, debería ser por lo menos tarjeta amarilla. Bueno, yo creo que Hubiera llegado, pero claro, parecía que era. No, ya sí. Que la falta ha sido dudosa, pues solo falta, ¿no? Jugando bien ahora el Elche recuperando el balón. Ha entrado en pista para el Elche Raúl Manjón, que en el primer partido de la temporada no lo vimos. No lo vimos jugar. No, tenía una boda y no pudo venir. Y hoy tenemos la ausencia de Cristian. Tenemos la ausencia de Cristian. De Cristian, que está lesionado. Sí, está lesionado. Jugador zurdo que marcó un golazo del día de Málaga. Sí. Como giró y golpeó, ¿eh? Sí, le pegó muy bien. Además, a la base del palo fue uno de los goles de la primera jornada. Uno de los mejores goles de la primera jornada. Sí, sí. Va a jugar precisamente a Raúl Manjón. O sea, poniéndola a Kiwi, muy alta, le quiere pegar, ¿no? Eso ha sido un toque, ¿no? Ha sido un toquecito. Bueno, era un pase. No ha armado fuerte la pierna, pero porque estaba buscando un pase hacia Pitu. O un rechace, incluso. Hace muy buena dualidad de Pitu y Kiwi, se conocen a la perfección. Es lo que decimos, no es una pareja muy letal, pero de momento no. Aunque Pitu lleve 4 goles, no le estamos viendo conectar muy bien, ¿no? Kiwi, vas a llevarlo por la línea de fondo, córner. Yo creo que este equipo echa de menos a mano, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, le daban buenos minutos de descanso a Pitu y jugando los dos también se entendían muy bien y eran muy corpulentos arriba. Sí, yo es un jugador que me gustaba mucho y a este equipo le vendría muy bien, ¿eh? Bueno, lo está haciendo bien en Pamplona, ¿no? También. Sí, sí. Jugando muy al palo. Vaya golpeo de Carlos Alonso, se marchó ese balón al palo y ahora tienen que parar. Se ha movido la portería, pues tienen que parar. Vaya balonazo le acaba de pegar Carlos Alonso al palo. Qué pena que no haya sido gol. Porque la verdad es que había trenzado muy bien la jugada, esa jugada ensayada había sido muy buena. Pero se han equivocado, ahí le ha faltado un pelín angular un poquito más ese disparo. Porque podía haber sido el primer tanto, devuelve el balón a Nando Modrego, jugará otra vez. A la bici, ha entrado en pista con el número 10 en la espalda, el pase no es bueno para Juanjo. El pase no es nada bueno. Entra Jacobo en sí. Elche. Ha entrado Juanjo. De Salinas y de Peñíscola y de Playas de Castellón. Bueno, viejo conocido, ¿no? También. Viejo conocido. Jugar a Cayo Alves, le quiere pegar el pase, era más bien un pase. Y ojo a Vicen, que quiere montar la contra. Va a avanzar, que intentaba tirar ese autopase. Va a recuperar el balón Vicen con la zurda, amagando, recortando. Juanjo tiene que recular. Va a jugar para Raúl Manjón, retrasando para Javi. Otra vez, balón en corto con Juanjo. Línea de tres atrás con Jacobo por la derecha. Ahí no se había entendido bien los jugadores desde el Inter Zaragoza, le han dado un espacio a Jacobo. Otra vez jugando Juanjo, otro. Cuidado con ese error de comunicación. Yo creo que es un 4 para 3. Juanjo que se frena. Buscando. Le había tirado el caño. Le había tirado el caño con esa bicicleta. Qué bien la había hecho Juanjo. Pero le salió de rebote. También parece que se había. La verdad, en esta situación, Vicen no ha leído bien la situación. Teníamos una superioridad de 4 para 3. Sí. Y sí, ha quitado esa superioridad y se ha vuelto hacia atrás. Exacto.
No, yo creo no, que, no, le, que no. Le entra un poco el miedo a perder la posición, ¿no? Una posible pérdida de balón, que precisamente le podía haber perdido Juanjo, pero lo ha conseguido mantener la posición por muy poquito. Juanjo combinando, ojo, ¿cómo lo había visto? Había visto a Vicen avanzando por esta línea, por esta parte más baja de las imágenes. Ahora va a recuperar el balón Cayo Alves y otra vez a jugar Nando Modrego, que de momento ha jugado todos los minutos del partido, 14-27 para que acabe esta primera mitad, y os lo estamos contando en la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, en el fsdirecto.es. .com también. Muy bien, es lo que te comentaba, que es importante que en fútbol sala aprovechar todas las situaciones de superioridad. Es donde más goles se hacen. Ya que nos quitaron la estrategia del saque de banda, por cierto, pues ahora mismo pues exacto. Es una variante más. Pues va a jugar ahora Vicen avanzando, intentándolo por la línea lateral, sale el balón por la banda. Se va llenando el pabellón, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ahora sí que ha cogido mucho más color, ¿eh? Al principio estaba un poquito ambiente de tristeza porque faltaba gente, pero ahora ha cogido ya mucho color, ¿eh? ¿Te da alegría, Alejandro? Claro que sí. Fútbol sala siempre es alegría, ¿no? Hombre, siempre, siempre. Fútbol sala siempre es alegría, Ricardo. Dicen que la va a poner en juego con la zurda otra vez, jugando para Juanjo. Combina ahora, que bien la ha dejado, tocándola de tacón. Otra vez Vicen para Raúl Manjón, avanzando por línea lateral. El último en tocar fue Cayo Alves. Balón para Elche, vulcanizados Alberola. Y Raúl, que la va a poner en juego. De momento el Elche sí, teniendo mucho más el balón que Zaragoza, ¿no? Le está dando el balón, pero las oportunidades ahora empiezan a igualarse, bien, ¿no? Yo creo que ahora bien, es momento de volver a tener el balón, ¿no? El que tenga el balón va a tener el beneficio. Sí, no, sobre todo tener el balón y sacar el máximo partido al balón, es decir. Exacto. Por ejemplo, a Zaragoza hay que jugarle muy bien entre líneas, intentar jugar con parada corta, buscando por detrás sobre de los todo si se pone en zona a defender, ¿no? Que es lo que mejor hace este equipo, ¿no? Prácticamente desde siempre. Sí, exactamente. Yo desde Xavi Ladaga, por ejemplo, hasta Santi Herrero, pues son jugadores que son entrenadores que han mantenido la estructura defensiva de este equipo y que bueno, que es un sello de identidad de este equipo, que es algo a tener en cuenta. Va a pegar Vicen, no cogió portería. Ese lanzamiento, buena jugada de estrategia. Sí. Ya te digo, muy bien ordenado el Zaragoza, muy bien ordenado. La verdad es que solo han perdido la posición un par de veces y han sido por intentar anticiparse, ¿no? Sí, un equipo con las ideas muy claras. Mira qué balón arriba la ha puesto para Cayo Alves. Se le fue el control, no se decidió si entre el pecho o la pierna, porque yo creo que llegaba bien el control. Bueno, ha parecido que llegaba con holgura, por lo menos. Era difícil para controlar ese balón. Sí, ¿no? Por supuesto. Ojo, que bien ha salido Vicen, que quiere avanzar por el carril central, buscando ahora regular, que bien había salido ese balón entre líneas, precisamente, ¿no? Que es donde más problemas se le puede causar a Zaragoza. Como nos está comentando Ricardo todo el rato. Lo de Juanjo es espectacular, ¿eh? Cómo juega ahí entre líneas, cómo se para y cómo divide esa línea de dos, ¿no? Y además le estamos viendo muy bien recibir en el medio. Sí, sí, es algo, ya te digo, es algo peculiar y bueno, característico de ese jugador, ¿no? Y se mete muchas veces de pivot, ¿no? Se mete a veces a jugar un poquito más arriba, ¿no? Aunque él siempre está un poquito más acostumbrado a jugar atrás, pero cuando se mete entre líneas y se queda como el primer hombre, como el hombre de referencia, crea mucho peligro. Cuando le dejamos para Jacobo, que se tiene que frenar, Jacobo, vamos a ver qué hace. Y aparte tiene muy bueno uno contra uno, o sea que es un jugador muy completo, ¿no? Víctor Tejel avanzando por la derecha, ya ha habido un error de comunicación. Víctor Tejel, uno para uno, ha llegado bien, ha llegado muy bien. Yojo a la contra, es un 2 para 2. Juanjo llegando por la banda, el séptimo de caballería, dando más para Vicen, abajo. Buena pierna de Iván. El Vicen, que lo intentó muy bien por esa banda, lo ha hecho muy bien a la contra también el Che. Sí. Igual tiene que llegar el momento de que le deje el balón a Zaragoza. Estamos viendo que las ocasiones están empezando a llegar a base de encontrar espacios. Y esos espacios le pueden venir mucho mejor a echar la contra. Aunque sí que es verdad que tiene que llevar un poco más el peso el partido, porque se encuentra por detrás en el marcador. Sí, ha sido una acción de contra donde ha temporizado muy bien, ¿no? Sí, sí. Juanjo esperaba el que doblaba y ha dado un pase hacia la derecha. Que bueno, que Vicen no ha marcado. Mira Juanjo arriba, mira Juanjo, lo que quiere hacer. 1, 2, 3. Vamos, Juanjo, échale. A recular un poquito. Raúl Manjón otra vez. Jugando Juanjo, combinando con Jacobo. Muy bien Retamar ahí, leyendo esa situación. Sí, sí. Ya ha habido cambios. El conjunto zaragozano. Ha vuelto José Carlos a la pista. Entra Víctor López. Tiene la tarjeta amarilla. Ojo, Juanjo, qué buen pase. Se acaba de sacar de la manga Jacobo, abriendo para Vicen. Otra vez combinando con la izquierda. Jacobo, que controla para Vicen. Vicen, que amagaba con llevársela de tacón. Va a jugar Vicen, cambiando. Juanjo en el centro, mira qué bien lo hace. Qué bien lo hace Juanjo. 1, 2, 3. Le quiere pegar con la izquierda, nada, no puede. Pero está poniendo un aprieto. Está poniendo un aprieto con esos
esas recepciones en medio de la zona, ¿no? Sí, está haciendo una buena lectura de la defensa. Lo que pasa es que bueno, ya lleva unos minutos bastante exigentes y, sí, sí. Y yo creo que necesita un pelín de descanso, Juanjo. 12 minutos. Control en el bueno de Raúl Manjón. Preparado para entrar también Óscar. Óscar Ruiz. Precisamente ahora se despoja del peto. Y Cobeda le da las últimas instrucciones. Víctor López combinando. Cibe Retamar, quería meterle ese balón. Quería meterle ese balón a Óscar. Óscar Villanueva, el jugador de Deli Zaragoza. Quita Vicen y. Ahora apretando falta. Oscar. Falta de Raúl Manjón. Le dio dos empujones a José Carlos. Y el colegiado que decidió pitarla. Vuelve a haber cambio para Hernando Modrego. Se retira en su lugar. Óscar Villanueva también se va a marchar. Ojo, Víctor López y va a volver de nuevo a la pista. Víctor Tejel. Ojo que Nano no se corta, ¿eh? No, no, es un. Le suele pegar mucho y muy bien, Nano. Le pega precisamente Javi que rechaza. Raúl Manjón por arriba y ojo a la contra que quiere montar Raúl. Intentando marcharse. Uy, qué bien lo ha hecho. Ahí ha habido obstrucción, falta. Hay obstrucción y hay falta. ¿Es la tercera? ¿Es la tercera o la cuarta? Tercera, tercera. La tercera. Muy bien, Raúl Manjón en la salida. Provocando esa falta, ¿no? Pues bueno, la tercera y quedan 11 minutos largos, ¿eh? Quedan 11:38. Y bueno, le quedan dos comodines a Zaragoza. Dos faltas lleva el Elche de momento. Tendrá que limpiar la pista, sí. Tendrá que bajar un pelín la agresividad y mantener la intensidad. Juanjo avanzando por la parte inferior de las imágenes, jugando para Jacobo. Jacobo, que bien la ha hecho Juanjo, otra vez recibiendo. Jacobo, no llega ese pase de Juanjo. Lo está intentando, Elche, pero está bien replegado, está bien replegado. Con tres líneas, ¿eh? Sí, muchísimo, está haciéndolo muy bien. Está creando muchos problemas, muchos problemas. José Carlos arriba, nada, no puede. O sea, están viendo y se las están teniendo, José Carlos y Raúl Manjón se están dando, Se están dando. Sí, son dos jugadores competitivos que no les gusta perder y gusta eso. Balón arriba, quería recibir Óscar, el balón que mantiene el Elche. Y el cuero que lo pondrá desde el lateral Óscar. Los dos equipos muy organizados de momento, Yo creo que no han perdido la posición. Y le estamos viendo seguros. Pero yo creo que él se está arriesgando un poquito más, ¿no? Sobre todo metiendo a Juanjo en el centro. Y creando ahí un poquito de incertidumbre, ¿no? La defensa de Zaragoza. Que quizá no esté muy acostumbrado a verse jugadores tan metidos, ¿no? Bueno, yo creo que Zaragoza está haciendo su partido. Falta, está falta. Haciendo su defensa. Sí. Y bueno, Elche está arriesgando mucho en la presión arriba y bueno, está lo que está sumando Elche es en la estrategia, tanto los cones como los saques de banda que hemos que han tenido, ¿no? El palo que ha hecho Carlos Anós. Y a la contra, también. Entonces yo creo que está siendo bastante parejo el partido. Renamar jugando con Óscar. Óscar buscando la pared, va a sacar la Javi arriba. Cuidado ese balón que iba casi a la posición de comentaristas, ¿no? Sí, nos desmonta el Elche. Está el equipo técnico. Nos desmonta el chiringuito. Que no nos desmonte el chiringuito, por favor. 11-0-3. La va a poner Óscar en juego otra vez. Retamar. Le quiere pegar. Retamar con mucha fuerza. Buscando el pase. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! José Carlos marca el segundo. Para el Deli Zaragoza. Y ahí ha habido. De Kiko Soto. Exacto. Pues la han contado muy bien, Y a la primera. Me parece la primera que tienen de estrategia. Realmente jugada. Y creo que hay un pequeño fallo, ¿no? Ahí en la portería se le ha escurrido el balón entre las piernas, ¿no, Javi? Bueno, vamos a darle un acierto, yo creo que ha hecho una buena. Sí, la jugada ha sido muy buena. Una buena tirada entre, y no le ha dado tiempo. Entre José Carlos y Retamar, ¿no? Ha hecho. José Carlos ha hecho un dentro fuera y bueno, ha rematado solo con su pierna. Y, muy bien con esa puerta atrás y además encontrando muy bien ese pase de Retamar medido al pie. Sí, perfecto. Y Retamar de momento está siendo el primer partido. Está siendo el más determinante, por lo menos. Es muy difícil que. Cuidado, arriba. Es muy difícil que ese jugador no desentone. No, sí, sobre todo está siendo. Lo que ha hecho ha sido positivo siempre para su equipo, ¿eh? No ha cometido ningún error de momento. Suma constante, jugador de suma constante. Pues 2-0, 0-2. Vencido del Lince Zaragoza en la cancha de Elche. Y yo creo que tanto viene por dos errores, ¿no? Me da la sensación. Yo creo que Javi ahí ha podido hacer un poquito más en el segundo tanto. Y en el primero hay un resbalón que les deja en un 3-1. De momento yo sigo viendo el partido parejo, pero sí que es verdad que ese 2-0
Ese 2-0 le da mucha ventaja a Athletic Zaragoza, que para mí personalmente, creo que Nacho, tantos méritos como para llevar un resultado tan amplio en tan pocos minutos. Bueno, tiene jugadores con más pegada. Exacto, ¿no? Por supuesto. Eso suma, ¿no? Por supuesto, está claro. Pero sí que es verdad que para mí Nacho méritos. Jugando Jesús, ojo, se ha podido complicar un poquito. Óscar Ruiz tiene que sacar ese balón, sale por la lateral. Y se le había complicado, ¿eh? Se le había complicado la posesión porque le había tocado el guardameta. Echamos de menos un poquito en la pista a Kiwi, ¿no? Sí, la verdad es que sí, le hemos visto un poquito, ¿no? Le hemos visto muy poquito. Y con Juanjo en el campo igual podría haber un poquito más de espacio. Muy bien, mira Juanjo ahora por el carril central. Combinando, quería meter el pase, no. Se ha ido encerrando hacia la izquierda, hacia su lado malo. Sí, no, y acaba fallando. Ahora hay cambio, vuelve Nano Modrego a la pista. Se marcha José Carlos después de haber anotado ese tanto. Sí, confiaba en ese el pase hacia la izquierda. ¿Falta? Hay falta. ¿Hay falta? Sí, falta el bloqueo de Jacobo. Pues ya es la cuarta de leche, ¿eh? Ahora sí que se le empieza a complicar las cosas, ¿eh? La cuarta de leche, 2-0, quedan 10 minutos. Les queda un comodín. Pues sí, solo les queda una falta. A falta de 10 minutos prácticamente. Nano Modrego, combinando parte superior de las imágenes. Balón para Richie. Reciben un ala. Ojo, Juanjo, que quería apretar a la defensa. Balón arriba para Víctor Tejel. Nada, no puede. Se pase muy largo para Cayo Alves. Sale por la lateral. La va a poner en juego Jesús, que ha entrado en pista con Carlos Anos. Y vuelta también de Pitu a la acción. Balón arriba para Javi. Nada, balonazo. Balonazo para Javi. Y yo, Ricardo, te pregunto, ¿puede que esté nervioso Javi? No, yo creo que no, hombre. Él está trabajando durante toda la pretemporada. Exacto. Y durante estos meses para que cometan una oportunidad, ¿no? Exacto, pero las oportunidades llegan cuando llegan. Y uno puede no esperárselas y no estar preparado para jugar un partido oficial. Que sí, que por supuesto está preparado, pero los nervios siempre afectan un poquito, ¿no? Bueno, sobre todo el no parar la primera, ¿no? Uy. Eso es lo que más. Exacto, uy. Ese toque de Carlos Anos que casi se le cuela. Con la cabeza. 9-14-0-2. Perdiendo el Elche, Vulcanizados. Alberola. 9-14 y de momento no pinta bien para el equipo franjiverde, que ya hemos dicho. Que no está. Para mí no está haciendo. No está haciendo nada para perder el partido. Pero de momento se lleva un resultado bastante abultado con este 2-0. Uy, qué bien, ahora combinando el pase, no es bueno de Pitu. Había jugado muy bien la pared con Oscar. Pero el pase no ha sido bueno. Ricardo, 9-0-5. Estamos entrando en la zona caliente, ¿no? de esta primera parte, ¿no? Sus últimos 8 minutos, ¿no? Los últimos 8. Nando Modrego, actuando como cierre, jugando para Víctor Tejel. Con la izquierda, con la zurda. Número 7, jugador. El de Lin Zaragoza. Iván, la va a tener que poner en largo. No tiene nadie para que reciba. Cortar ahora a Carlos Anos. Y ojo, que quiere salir. Quiere montar el ataque. Va a haber falta. Sí. Cuarta. Es la cuarta. Falta de 8-48 por los dos equipos igualados, ¿eh? A falta de dos equipos igualados, a faltas 8-48. ¿Tendremos algo? Ricardo, yo apostaría que sí. Apostaría en Sportium, la casa oficial de la Liga Nacional de Fútbol Sala, a que sí. Que sí que hay un doble. ¿10 euros o? Igual no me la jugaría tanto, ¿no? Porque sí que suelen convencerse mucho más los equipos cuando llegan a esa quinta falta, pero 5 euros sí que me podría jugar, ¿no? Bueno, pues la va a poner a balón parado. De aquí ha venido el peligro, ¿eh? De aquí ha venido el peligro de Elche. Y un golito le daría mucha vida al partido. Sí, yo creo que necesitamos goles, da igual de donde vengan. Exacto, ¿verdad? Pues de momento 2-0, vamos a ver qué hace Óscar Ruiz. Jugando Carlos Anos, van a jugar con calma en Elche. Carlos Anos para Óscar Ruiz con la zurda. ¿No te apetece ver un poquito a Óscar Ruiz y a Kiwi juntos? Los dos zurditos. Cuidado, ahí ha podido pitar falta, nada, balón y además se lo dan a Denis Zaragoza. Al límite, ¿no? Al límite de la sí, falta. Al límite de la falta y además. Yo creo que los árbitros le han dado el balón a Zaragoza y además se han un poquito tragado el silbato, ¿no? Podía haber falta. Bueno, Zaragoza ahora mismo están sin retamar en pista y. Y le está costando un poquito más, ¿eh? Sí que es verdad que le estamos viendo un poquito más encerrado en estos últimos 2 minutos. Cayo Alves jugando. Mano arriba para que reciba Nano Modrega. Podía haber falta, Nano. ¡Uy, la parra! ¡Abajo! ¡Paro, Javi! Muy bien, Javi, ¿eh? El golpe sí. Era fuerte. Ahora sí. Ya está muy bien cerrando. Ahora sí está muy seguro.
Es que Nano Modelo tiene un cañón en la pierna, Un cañón en la pierna. Es espectacular. Tiene un cañón en la pierna, 0-2, 8-25. La va a poner en juego Víctor Tejel. Tiene que entrar Mopero a la pista, a limpiar. Esta pista azul que, por cierto, le han cambiado el logo del centro del campo. Han puesto el escudo de leche. Sí, normalmente siempre está el escudo de la Liga Nacional. Está el escudo de la Liga Nacional de Fútbol Sala. En la primera jornada lo vimos, estaba un poco desfigurado ya del paso del tiempo, pero ahora vemos el escudo de leche y queda muy bonito, queda muy bonita la pista. Esta pista azul que es un lujo, ¿no? Es un lujo tener una pista azul así para todos los partidos, porque de momento no lo estamos viendo prácticamente, solo en los partidos de teledeporte. No hay ningún equipo que la tenga instalada, salvo este Elche. Sí, exactamente. Entonces se ve muy bien el fútbol sala, no hay líneas de baloncesto ni de balonmano, y la verdad que el fútbol sala se disfruta de una manera peculiar. Bueno, no podría ganar, no le engancha bien, pero como que la tenía, cuidado la contra. Víctor Tejel, que consigue robar el balón y va a ser esférico para Delín Zaragoza. Pues sí, se la dan. Y Ricardo la va a poner a los Modrego. Parece que no va a haber jugada ensayada. Sí, nada, vuelve a poner la lateral jugando. Ojo, Víctor Tejel, que había recibido muy bien. Se había anticipado a Nano Modrego. Y estos jugadores, como Nano Modrego, como Retamar, que tienen muchísimo fútbol sala, se aprovechan de este tipo de ocasiones, ¿no? Cuando tienen ahí un rechace, una... Son más rápidos el resto, ¿no? Tienen mucho fútbol sala en las piernas. Bueno, tienen la experiencia suficiente para crecer. Mira, no me creo que viene el bloqueo. Hay falta en el bloqueo. Falta en el bloqueo. Pues es la quinta. Pues es la quinta. Queríamos salsa, la vamos a tener, ¿no? Vamos a ver si aprovecha esta situación, Elche. Queríamos salsa y la vamos a tener. Echamos cinco faldas. Ahora Elche va a tener mucho más espacio. Mira, precisamente entra Kiwi para ver si hace un poquito de daño. Y jugando con Carlos Sanos. Este es con el quinteto con el que ha salido Cometa en el inicio de partido. Cayo Alves, ojo al espacio. Cuidado, Cayo Alves, que le quiere pegar con la izquierda. Se le va el disparo. Se le ha quedado como el gol que marcó a Burela. Exacto. Esta vez no ha chutado. Ahora arriba para Pitu, que viene recibido. Ha habido un cambio ahí. Se le marcha Pitu. Ha habido ahí un error en la asignación defensiva. Y Pitu, que se le marcha ese lanzamiento a portería. Pero ahora es cuando puede quedar espacios, cuando puede tener mucho más espacios el Elche, donde puede apretar menos en defensa el Delín Zaragoza. Y ahora precisamente mete a gente un poquito más defensiva, ¿no? No, cambia la rusa, quita los cuatro, Quique. Y Retamar, Óscar, Jorge Santos, que juega sus primeros minutos, y también Víctor López, que vuelve a la cancha. Jugando Kiwi, le pone bloqueo. Jesús otra vez jugando para Pitu. Ahora Pitu ha frenado un poquito el ataque. Kiwi sigue con la zurda. Jugando otra vez para Jesús. 7-25. Os estamos contando en la página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, donde el fútbol sala es el rey. Carlos Anos, balón atrás para Javi. Javi jugando. Pedían ahora, que le había tocado dos veces la misma posición. Javi otra vez para Kiwi. Kiwi tocándola. Y ojo, Retamar, que quiere montarla contra Retamar. Por el centro, Kiwi, que recupera. Kiwi pisándola con la zurda. Ahora no se te va a hacer falta. Pitu tocando. Pitu recibe de espaldas otra vez para Kiwi. Va a robar. Delín Zaragoza. Y poniendo en peligro, poniendo ahora mucha presión con este ataque muy largo y muy bien trenzado el conjunto de Elche. Que ahora es cuando va a tener más balón, ¿no? Sí, ahora mismo le da el balón y yo creo que Zaragoza lo que tiene que hacer es tener un poquito más de posesión de balón. Lo que pasa es que la defensa, hombre, que está haciendo exacto. Que está haciendo Elche no deja jugar. Recibe ahora Víctor López. Víctor, que quiere jugar uno para uno con Kiwi. Sale por la lateral, balón para Zaragoza. Mantiene posesión el conjunto de Quique Soto. 0-2. Ahora mismo Elche debería jugar un poquito más en uno contra uno, buscando esa falta. Sí, claro. Para meterse en partido, ¿no? Pues 0-2, dale otra vez el balón por la lateral. Va a entrar otra vez Raúl Manjón a la pista. Se marchará. Yo creo que igual se marcha Retamar, siendo el entrenador, marcando la jugada. Exacto. Los galones, ¿no? Los galones. Víctor, aquí le ponen el juego, nada, se acaba por la lateral. No ha habido nadie que pudiera recibir. Prefería no perder la pelota. Ahí para Raúl, ha entrado Raúl, se ha marchado Jesús, es lo que pensaba que iba a hacer. Para meter un poquito más de potencia en ataque, ¿no? A lo mejor. Bueno, buscando Carlos Anos. Cuidado. Tienes a Carlos Anos ya de aquí, que son dos jugadores que van bien uno contra uno. Yo creo que faltaría Juanjo, ¿no? En pista. Sí, a lo mejor. En esta fase de partido, para buscar ese uno contra uno también, ¿no?
Pero también tiene que ver el cheque para ponerse en el marcador. Ojo, cuidado la contra Pitu. Pitu que la quiere buscar por la izquierda. Tocó en última instancia. Tocó en última instancia, Víctor. Para acabar mandando ese balón a córner. Y esa contra la ha podido desaprovechar, ¿no? Leche, porque era un 2-1. Aunque lo hizo bien Pitu, lo hizo bien. Me parece que se la mandó hacia su pierna mala. Lo que no han pedido es tiempo muerto ninguno de los dos. De momento, yo creo que Elche aguantará, ¿no? Aguantará los últimos instantes, pues si puede preparar una jugada ensayada, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a ver cómo transcurre, ¿no? La va a poner en juego Raúl Manjón. Ahora pidiendo que limpie la pista Rentamar, los colegiados que le dicen que ya es suficiente. Y recuperando oxígeno los dos conjuntos. Carlos. Raúl Manjón, que la quiere poner. Cuidado, se rechace y ojo a la contra. Nada, la saca Retamar fuera. Y otra vez tendrá que crear el Che desde atrás. A ver si los de Cobeta aprovechan estos instantes y le vuelven a dar un poquito de salsa al partido. Ojo, Kiwi, que bien la ha hecho Kiwi. Vaya toque de Kiwi. Buscando arriba. Se le fuera de miedo. Qué bien la ha hecho Kiwi. Por eso te decía, Ricardo, fuera de micros, que Kiwi es uno de los jugadores que yo creo que en este Elche marca las diferencias, ¿no? Sí, es un jugador espectacular que va a jugar en un grande y tiene una calidad brutal. Uno contra uno juega muy bien. O sea, es un jugador que suma mucho al equipo, ¿no? Y con ese toque ha conseguido por esa línea lateral, que veíamos en la parte superior de las imágenes. Ya cuando hay tiempo muerto, ¿no? Hablábamos del tiempo muerto. Yo creo que le ha tenido que parar a la Zaragoza porque ha visto cómo se le está yendo un poco el control del partido. Ya no el control del partido, sino el control del resultado, que se le puede ir en cualquier momento, porque estamos viendo un Elche mucho más volcado en ataque y teniendo mucha más clarividencia, ¿no?, a la hora de buscar la portería de Iván. Bueno, Elche tiene claro que Zaragoza tiene 5 faltas. Y exacto. Es lo que tiene que tener claro. Es decir, fíjate que no ha sido... Que Zaragoza en una situación normal, la acción de Kiwi ha sido falta. En este caso no ha podido hacer falta y Kiwi ha continuado. Ya tiene una clara versión de gol. Es lo que tenemos que buscar. Bueno, ha gastado el tiempo muerto Zaragoza. Falta el de Cobeta. Pues vamos a ver. 6 minutos exactos, 360 segundos, para ver lo que ocurre en esto de final de la primera mitad. Va a jugar Retamar desde atrás, botiendo ese pase entre líneas. Carlos Anós, que va a robar, va a recuperar con la pierna derecha, jugando número 7. Precisamente un 7 se nos ha retirado esta semana, ¿no? Un 7 histórico para España. Precisamente, ojo, cuidado que reciba Pitu, que retrasa para Raúl Manjón. Y ahora va a montar el ataque en estático. Va a robar Víctor, que recibe ahora para... Buen balón para José Carlos. Yo creo que quiere montar la contra. Yo creo que van a pitar la acumulada. Vamos a ver. Bueno. No, de momento. Parece que los árbitros han olvidado un poquito de esa posible falta. Yo creo que quiere robar. Carlos Anós, cuidado, es uno para uno. Carlos Anós abriendo hueco. Ojo, balón para Kiwi. Paró. Iván, se le hizo pequeño el campo. Se le hizo pequeña esa baldosa a Kiwi. Le faltó medio metrito. La tenía para haberla metido, ¿no? Exacto. Y Ricardo, ¿tenemos resultados? ¿Tenemos resultados de momento? Pues bueno, 1-7 está ganando. Buen correctivo, ¿no? De momento, de Xhota. Pues sí, una buena goleada en casa que bueno, va a hacer daño allí en Valencia. 1-3, iba ganando Peñíscola. Y en el descanso va ganando 1-3 Peñíscola también. O sea, que bien, Peñíscola parece que sale. Revive, ¿no? Pero le del pozo. No, tiene muy buen equipo, ¿eh? Y yo creo que... Que tiene que ir para arriba, ¿no? En algún momento. Sí. Estoy convencido de que va a ser uno de los candidatos para estar en Copa, ¿eh? Pues el año pasado ya estuvo. El año pasado se quedó a puertas. Se quedó a puertas. Luego se metió en playoffs. Ojo. Juanjo, quiere montar la contra. Buen pase para Kiwi. No llega al gol. Buena mano ahora de Iván. Que está haciendo inmenso en la portería, ¿eh? Decimos que es un jugador gigante. Iván, y lleva 3 paradones muy serios. Tres y el palo, o sea, fíjate que Elche ya merece un gol, porque está sumando bastante y bueno, la verdad que el marcador no refleja lo que está pasando en la pista, ¿no? 4-30-0-2. Recordemos que tiene 5 faltas desde el Zaragoza, 4 tiene el Elche vulcanizado Salverola. Y estamos viendo ahora muy buenos minutos del Elche, que yo creo que sí que merece un gol, ¿eh? Está haciendo el momento Raúl, el rechace córner.
saque de esquina. Muy bien, Elche está sumando la estrategia. Sí, 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 la verdad es que sí, Un equipo muy serio, de momento. El Elche en estos últimos 5 minutos. Kiwi, que la va a poner en juego. Balón arriba, ojo. Balón muy fácil, lo gana Iván. Quería salir a la contra, va a jugar en corto con Víctor Tejel. Con la zurda. Jugador de conjunto Maño, Cayo Alves. Arriba el brasileño. Consigue meter la pierna Juanjo. Que de físico va sobrado, ¿no? Es una termita, ¿no? Parece que no para de moverse. Está en el campo en todos los sitios. Sí, es un jugador, como decía, de Juan Ibi, Juan Malacón. Vino aquí en Elche, es un jugador de referencia. Es el jugador de referencia aquí en Elche. Es uno querido por todos los chavales. Con mucha experiencia, además. Víctor Tejel. Jugando con la zurda, combinado para retamar atrás. Ano Modrego. Recibe, ojo, Víctor Tejel. Sale por la línea lateral. Que bien le ha tocado Jacobo. El cuero que es para el Elche. Lo ha hecho muy bien Jacobo. Había perdido la posición, pero ha llegado con la pierna derecha. Y el balón que ha tocado en última instancia en Víctor Tejel. Ha salido de una situación comprometida. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque se le había marchado por velocidad. En ese pase, en largo. Raúl Manjón arriba. Se deshace del peligro. Balón para Iván. Y a presionar el Elche. Retamar con Ano Modrego. Cuidado, le tira el caño. No llega, mano a la cara de Jacobo. Y va a haber tarjeta. Tarjeta para Jacobo. Y quinta falta. También, los dos equipos con 5. Nos jugamos 5 euros, ¿no, Ricardo? Habíamos aportado 5 euros en Sportium. Los de Sportium te van a llamar al descanso para verte los 5 euros, ¿eh? Nano Modrego. Combinando otra vez. Víctor Tejel desde atrás. Apretando el Elche ahora en defensa. Buena pierna ahora de Kiwi. Quiere robar Kiwi. 3 para 3. Ahora ha conseguido replegar Kiwi. Combinando en corto. Ojo que viene, ha tirado el cañito. Kiwi demostrando la calidad que tiene este jugador. Está dejando destellos de su clase. Javi. Combinando con Juanjo. Balón para Kiwi. Recibe. Quería tocarla Jacobo. Se le marchó por la lateral. Y volverá a jugar el conjunto zaragozano, que está aguantando bien, ¿no? Con 5 faltas y con esta presión del Elche ahora, jugando mucho mejor en ataque. Pero ha conseguido aguantar, ¿eh? Y ha superado esos momentos de mucha presión y de peligro. Ojo a la contra, Juanjo. Tocando para Kiwi. Quería ver a Jacobo. Jacobo que se le fue por... Bueno, el lateral de la portería. La actitud de Elche está siendo buena. Muy buena, muy buena. La verdad es que yo creo que merecen un gol y que el resultado sea mucho más parejo, ¿no? Aunque sí que es verdad que la pegada de Zaragoza es increíble, ¿no? Con Retamar, las dos jugadas siendo clave. Con Retamar, Nano Modrego, José Carlos y Víctor Tejel, es que son jugadores top de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Cayo Alves, para Nano Modrego. Tiene que tocar la cuchara para Víctor Tejel. Nada, se queda sin campo. Y ojo a la contra, Raúl Manjón. Aquí hay mucho acumulado. Kiwi para Juanjo. Consigue recuperar y ahora mete en su zona. Mira, qué bien ha plantado el equipo de Quique Soto. Acabándose el campo. Juanjo que recorta, Juanjo que la saca para atrás. No va a llegar. Raúl Manjón. Se ha preparado para entrar en pista Carlos Anos otra vez. 2:39. Ricardo, está siendo larga, ¿no? Esta primera parte. No, se está haciendo corta. Siempre se hace corto, ¿no? El fútbol sala. Siempre se hace corto. 2:39, recordamos. Con ese 0-2 favorable al equipo de Quique Soto. Bueno, final en Valencia. 1-7 ha ganado Soto. Buen correctivo, ¿no? Para los de José Skidic. Sí, porque tenían miras altas y bueno, de momento perder 1-7 en casa es media tabla. Cuidado con Kiwi. Mete balón para Juanjo, quiere jugar 1-1. Juanjo prefiere recular. Vamos a ver qué hace Juanjo, retrasa. Precisamente hoy que viene, ha recibido Kiwi atrás. ¡Falta! Pues no lo ha pitado, ¿eh? Yo creo que ha tenido miedo de pitar ese doble penalti. Yo creo que los dos árbitros estaban un poco lejos. Sí. Y han tenido la duda a lo mejor de poder pitarla o no. Podrían haberla pitado. Yo creo que sí, ¿eh? Y Kiwi se queja. Aunque también Kiwi es un jugador muy inteligente. Y yo creo que ha visto el contacto y ha dicho al suelo a ver qué pasa, ¿no? Bueno, es un jugador que pues se tira pocas veces. Exacto, ¿eh? No, sí que es verdad, pero es bastante honrado en ese aspecto, ¿eh? Pero hemos visto como el contacto, la verdad es que ha parecido duro desde aquí, estábamos bastante cerca. Y yo creo que podrían haber pitado. ¡Ojo! ¡Uy!
Vaya mano acaba de sacar Iván, es que es muy largo este portero. Ocupa muchísimo y vaya mano en ese rechace. Reflejos totales, increíble, porque eso no te lo esperas. Vicen que han dado en pista para estos últimos 2.20. La va a poner en juego. Combinando para Juanjo, otra vez para Carlos Anos. La parte inferior de las imágenes, Carlos Anos quiere buscar uno para uno. La pedía Vicen, Vicen metido dentro. Otra vez para Raúl Majón. Quería meter la cabeza a Juanjo, balón muy alto para él. Juanjo que precisamente no destaca por su altura. Pero sí, si por su entrega, pero sí por su entrega. Pero si te tiene que meter el gol, te lo mete. Hombre, por supuesto, si hace falta, lo que sea, Juanjo. Raúl Majón arriba. La va a tocar Javi. 2 minutos, exacto, 120 segundos. Vicen. La tira muy, muy larga, nada. No tiene tampoco las ideas claras, Vicen. No ha tenido continuidad de momento en el partido. Y igual ha entrado un poquito frío, ¿no? Para estos últimos 2 minutos. Sí, no sé, vamos a ver cómo reacciona ahora estos 2 minutos, que ninguno de los dos equipos puede hacer faltas. Carlos Anos, tocándola con ese pelo de pincho, cuidado, la quería meter. Segundo, la ha tocado con el pie, ha sido un rechace. No creo que sea una cesión, es un rechace. Así que no va a pitar nada el colegiado. Cayo Alves, panchándose por velocidad, cambiando de juego. Buen cuerpo ahí, con el pecho la paró Javi. Se esperó un poquito demasiado, ¿no? Muy bien, Javi. Yo creo que Jorge Santos igual se ha esperado un poquito demasiado, ¿no? Bueno, Javi a pegarle. Ha salido bien. Sí, la verdad es que salió muy bien Javi ahora. Muy seguro. No le puede matar nada más Javi. No, para nada. Yo creo que ha tenido esos posibles 2 errores que también vienen un poco provocados por esos espacios en la defensa. Pero de momento Javi, que aparte de los 2 goles, el resto del partido lo ha hecho muy bien. Pero lleva dos. Ese es el principal problema que de momento tiene el Elche, que lleva 2 goles en contra y que no está haciendo nada mal. Bueno, ahí pedía mano. Y ojo, que quiere montar la contra Juanjo. Ha tenido que frenar un poquito Juanjo, vamos a ver. Juanjo avanzando ahora por el carril central. Juanjo mete el balón, para, cuidado, y ojo a la contra. Bien, Vicen, con fuerte, con seguridad. Pedía mano. Podría ser mano, pero igual es involuntaria, porque a mí me parece que la tiene muy pegada al cuerpo. Bueno, voluntaria no, si le pega la mano. Vamos a ver, Jesús con Juanjo cambiando. El toque no es bueno de Jesús. Y el balón que sale por la línea de lateral, la parte superior de las imágenes, 1-13. Y Ricardo, se le está acabando el tiempo a Elche, ¿no? De haber podido conseguir esa quinta falta y de haberle dado un poquito más de vidilla al partido, ¿no? Necesitamos un gol de Elche para dar un poquitín de emoción. No es que vayamos con Elche, sino… ¡Uy, cuidado! Ese disparo arriba muy bueno de José Carlos. Se marchó muy poquito, ¿eh? Lo que queremos es que gol de Elche… Y que haya sarao, ¿no? Que haya aquí un poquito de… Ahora mismo Zaragoza está cómodo por espacio, sí. Su partido. Aguantando muy bien en defensa, muy bien, muy bien. Cuidado el bloqueo. 8, casi 9 minutos sin hacer falta. El bloqueo de Jesús, claro que sí, aguantando muy bien, Jesús, entramos en el último minuto. Carlos Anos combinando, recibe de espaldas Vicen, aguantando Vicen. Está como loco porque le toquen, Ha visto 2 veces amagando a punto Carlos Anos, avanzando con la zurda, nada. El disparo muy desviado. Yo creo que sigue habiendo partido, ¿no? Pero sí que sería cometa de momento que no ha pedido el tiempo muerto tampoco. No, el tiempo muerto no lo ha utilizado. Pues no le queda mucho tiempo, ¿eh? Perder un tiempo muerto. Bueno, podría aprovechar un córner o sí, claro, una banda para hacer una jugada. Exacto. Sacar la pizarra de Cobeta. Y bueno, quedan 40 segundos. A jugar, vale, recibe Carlos Anos. Carlos Anos de espalda, actuando como pivot ahora. Carlos Anos, que bien la toca. Quiere cambiar ahora. Jesús García. Ahí va. Para Juanjo, va a jugar uno para uno. Con Jorge, Juanjo, vamos a ver que juega el 1-1, se abre espacio, Vicen, arriba, yo juego a la contra, ahí, pues sí, doble penalti. Sobre la bocina, pero doble penalti, y no pierdo los 5 minutos de Sportivo, Y ojo que se le pone el partido muy cuesta arriba, ahora sí a Leche, si consigue anotar el tanto, que precisamente sale para lanzarlo a Nano Modrego. Es el doble penalti, es esos 10 metros. Sí, sale el chico en la portería para intimidar un poco a Nano. Exacto. Y creo que Jesús García ha caído en una trampa de él, ¿no? Él ha ido a buscarlo y el árbitro ha pitado falta. Pues 22 segundos y medio, Nano Modrego desde los 10 metros, desde ese doble penalti. Y chico en la portería. Ese 1-1. Ese duelo psicológico Nano Modrego, que coge mucha carrerilla. Especialista Nano Modrego. Además con ese cañón que tiene en la pierna.
Pero chicos, es todo un porterazo, ¿eh? Mira, mira también lo que ocupa en el campo, chico. Sale frío. Pero ocupa muchísimo, chico, muy grande. Sí. Nano Modrego. ¡Gol! 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 El tercero es el doble penalti. Y se le pone muy cuesta arriba este partido al Elche. Por mala suerte, ¿eh? Yo creo que los tres tantos han tenido un poquito de mala suerte. Bueno, yo creo que más que mala suerte, falta acierto de cara a la finalización. Ha tenido claras ocasiones de meter gol y no ha sido así, ¿no? Ojo para Vicen, vamos a ver qué intenta hacer el equipo de Cobeta en los últimos instantes de esta primera parte. Quedan 15 segundos. La va a poner Iván. Con la mano jugando en corto. Para Retamar, Retamar que recibe. La presión muy arriba, se va a acabar. Se va a acabar, quedan 10 segundos, Retamar. Cuidado, cambiando juego. Quería recibir ahora José Carlos y ojo a la contra Vicen. Se la tira al largo, nada. Se le va al largo, van a quedar 2 segundos y 2 décimas. Puede pasar de todo, pero parece que no va a pasar de nada, ¿no? Precisamente porque mira, juega en corto y se va a acabar, se va a acabar. Se acabó. Se acabó esta primera parte. Ricardo, un pequeño resumen. Bueno, yo creo que Zaragoza ha hecho su partido. Ha planteado el partido de forma rodillo, poco a poco. Y al final, pues bueno, se ha ido 0-3 al descanso, que bueno, que es un toque importante, pero no definitivo. Pues un resultado de momento muy abultado. Parece que Elche no ha hecho tanto de mérito como para ir perdiendo 3-0. Pero bueno, así es el resultado. De momento, el fútbol sala que manda para el Derin Zaragoza con este 0-3. Nosotros nos marchamos y volvemos en menos de 10 minutos. Hasta ahora. Kelme, tu taller Motrio y Sportium, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Descubre las nuevas zapatillas de futsal Kelme. Tú pones la garra, nosotros todo lo demás. Para mí, que es algo del motor o de la bujía, una de las dos. Así que ven a Talleres Motrio porque reparamos cualquier avería que pueda tener tu coche. Solo en Sportium apuesta por la magia del fútbol sala. Vive la competición con nosotros, apoya a tu equipo en cada jugada y disfruta de los goles del mejor torneo del mundo. Nadie te ofrece más mercados para apostar porque el fútbol es nuestro. Apuesta en Sportium.es, consigue un bono de hasta 100 euros y visítanos en más de 1.500 locales. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. No sé qué había en la carretera, que no sé qué le pasa al coche. Trae tu coche a Talleres Motrio porque reparamos todas las marcas.
Descubre las nuevas zapatillas de futsal Kelme. Tú pones la garra. Nosotros, todo lo demás. A veces le pasa. Y a veces no le pasa. Trae tu coche a Talleres Motrio por nuestra cercanía y profesionalidad. Solo en Sportium apuesta por la magia del fútbol sala. Vive la competición con nosotros, apoya a tu equipo en cada jugada y disfruta de los goles del mejor torneo del mundo. Nadie te ofrece más mercados para apostar porque el fútbol es nuestro. Apuesta en Sportium.es, consigue un bono de hasta 100 euros y visítanos en más de 1.500 locales. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Ayer iba y hoy no va. Trae tu coche a Talleres Motrio porque además te damos un año de garantía. Kelme, tu taller Motrio y Sportium, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a estas retransmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Sala con este Elche 0, Delic Zaragoza 3, que de momento está dando la victoria a los de Quique Soto en esos primeros 20 minutos. Hemos tenido tres tantos, un doble penalti, los dos equipos con cinco faltas. Ha sido una primera parte muy intensa, pero donde hemos visto a un Delic Zaragoza que ha podido aprovechar la pegada que tienen de cara a portería. Salen los jugadores del Elche a la pista y de momento parece que sin cambios, sobre todo en la portería, ¿no? Que era lo que nos sorprendía al principio, porque no habíamos visto a Chico que estaba siendo el portero titular de este Elche Vulcanizado Salverola. Y Javi, que salvo esos dos errores, sobre todo ese error en el segundo gol, que parece que se le ha colado entre las piernas, no ha tenido demasiada suerte. También salen los jugadores del Zaragoza, el visitante Chico, que de momento se mantiene en la portería. Y Cobeta, que sale uno de los últimos con Carlos Anós, cuando está a punto de comenzar la segunda mitad con el Elche, que tiene mucho camino por recorrer si quiere dar la vuelta al electrónico con este 0-3. De momento los de Cobeta
que seguirían sin sumar ni un solo punto. Llevarían 5 jornadas consecutivas sin sumar. Aunque sí que es verdad que han competido mucho mejor en el resto de la competición que lo que estamos viendo en este partido. Están jugando muy bien, pero de momento este 3-0 que estaba campeando en el marcador y lo seguirá de momento hasta que salga el del Zaragoza, que parece que se está entreteniendo un poco en el túnel de vestuarios, como se había entretenido Ricardo, ¿no? Que tenía que ir al baño y ya llega un poquito tarde, pero bueno, Ricardo, ya tenemos aquí al lado. Decíamos que Leche de momento seguiría sin sumar ningún punto desde la primera jornada. Y yo creo que Cometa quedaría un poco en entredicho, ¿no? Ya estaría al borde del precipicio, ¿no? Porque ya sabemos que al final siempre la mirada fácil es siempre hacia el entrenador. Pero de momento, con este 0-3, yo creo que el Elche, con un poquito de suerte, puede ponerle un poco de vidilla al partido, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, yo creo que adelantar algo como lo de Cometa es un poco relativo, ¿no? Yo creo que bueno, aún queda una segunda parte intensa y bueno, yo creo que cualquiera puede pasar. Lo importante es que Elche pueda meter por lo menos 2 goles para meterse en partido. De momento Pitu y Kiwi, que salen del banquillo, no salen los titulares. No sé, habían salido como titulares en la primera mitad. Sale con Vicen y sale con Juanjo, con Carlos Anós, con Jesús y con Javi. Esos son el quinteto de Cometa. Y vamos a ver a los colegiados, deseando su suerte. Cordero Gallardo, Linares López. Se ha alargado un poquito, ¿no?, este inicio de la segunda mitad, porque hemos visto que el de Zaragoza ha salido un poquito tarde, a los colegiados que se encantan un poquito. Pero vale, parece que va a empezar, ¿no? Que va a empezar el fútbol sala y que va a volver a rodar el esférico, ¿sí? Que empiece el espectáculo. Sí, por favor. Estamos deseando ya 20 minutos de esta segunda parte. Todo por decidir. Vamos a ver. Había entrado Carlos Anos antes de tiempo y el balón ya para que lo juegue el del Zaragoza. Moviendo, balón arriba de Retamar, quiere ponerla para Nano Modrego. Nada, sale por nada, no salió ni siquiera, porque la tocó Javi. Otra vez con los bloqueos, jugando muy bien ahora Jesús con los bloqueos. Lo hemos visto, es de los pocos jugadores de Leche que de momento le han dado juego, se llama el control. El pase que no es bueno para Nano Modrego. Cuidado con esas pérdidas, ¿no?, de Leche, que pueden acabar condenándoles. Sí, tiene que seguir haciendo la lectura de la defensa ahora. Y bueno, no olvidarse el qué tipo de defensa está atacando para hacerle daño. 19-39, la pone en juego ya el Elche, vulcanizados al Verola. Jugando Vicen, que recibe. Vicen, vamos a ver cómo juega con la zurda. Número 10. Balón para Juanjo. Juanjo ahora con muchos problemas, presionando muy arriba, muy bien el conjunto Maño. Arriba, jugando el largo. Quería recibir Vicen, nada. El balón en el largo. Sigue la presión de Elche arriba. Muy, muy, muy arriba. Sobre todo, hemos visto Zaragoza en esta jugada presionando muy arriba. Y yo creo que es porque se ven frescos, ¿no? De momento. Lo hemos visto en la primera parte también hacerlo. En los primeros instantes. Ojo, vaya pase. Se acaba de sacar Juanjo de la manga. Vicen combinando ese pase que buscaba a Juanjo. Pide un poquito más ahora. Que se replieguen todos un poquito y que metan también a Zaragoza en su propia área. Y va a haber córner. Saque de esquina. La va a poner Juanjo. Juanjo le quiere pegar, Carlos Anós, si se rechace, cuidado, la saca Retamar. Qué reflejos. Sí, la verdad es que sí, muy bien, muy bien este portero, Iván, que tiene mucho, mucho recorrido, ¿no? Jovencito también, y lo hemos visto con mucho reflejo, muy corpulento y con mucho futuro, sobre todo. Vicen, recibiendo, juega en corto con Juanjo, Juanjo para Jesús, Jesús combinando con Carlos Anós, el control que se le va a ir. Un poco a Elche desquiciado, ¿no? ¿O qué? Sí, yo creo que sí, yo creo que no, que están viendo como que no están teniendo ocasiones tan claras como las que ellos se merecen o como las que ellos creen que deberían de salir de la manera en la que están jugando. Y de momento pues eso puede estar pasando de factura mentalmente, sobre todo, ¿no? Que también desgasta mucho, ¿no?, el verte atacando todo el partido y no haber tenido realmente ninguna ocasión tan clara, salvo ese palo de Carlos Anós. El resto ha sido todo más bien salvable, ¿no? Que el portero ha estado bien, ha estado atento y ha conseguido pararla. Pero yo creo que el Elche está viendo como que merece más. ¡Oh, gol! ¡Gol! Carlos Anós, precisamente con la zurda, vaya disparo. Se sacó con el cañón de la pierna izquierda, marca el 3-1 y vuelve a ver vidilla en este partido, Ricardo. Sí, a ver si le da moral este gol, para que Elche pueda pelear el partido.
Yo creo que es lo que necesitaba Elche, ¿no? Un golito para ponerle un poco de vida al partido, ¿no? Porque yo creo que habían bajado un poco los brazos, parecía que no les estaban saliendo bien las cosas para lo que estaban trabajando. Y ahora sí, por fin han visto recompensado todo el trabajo que han hecho en estos casi 22 minutos de partido. La va a poner en juego. Ya, Nano Modrego, cuidado, ese robo que quería hacer Carlos Anós sigue combinando, aguantando ahora de espaldas. Carlos Anós quiere sacar la falta, Carlos Anós avanzando por línea de fondo, cuidado. Vicente no contactó bien con el balón. Y ojo a la contra, que quiere montar Zaragoza, ojo que puede volver a poner los tres de ventaja. ¡Uy! Lo que intentó José Carlos. Le dice a Javi que ha hablado. No sé, vamos a ver. Dice que chille para salir, pero bueno. Yo creo que eso es un acto reflejo, ¿no? Que no lo ha hecho por. Bueno, por intentar asustar. Yo creo que es un acto reflejo, al fin y al cabo. Bueno, yo creo que cada uno defiende sus intereses, ¿no? Que viene Carlos Anós por el centro. Ahora con mucha morada después de marcar ese tanto, Carlos Anós. Jugando ahora, precisamente Anós. Para Juanjo, encerrando ahora de Alín Zaragoza, cuidado con la bicicleta. Juanjo regula, quiere jugar el 1-1 para José Carlos. Cuidado que la puede perder. Y ojo que quiere montarla contra Nano Modrego, es 1-1. El portero detrás, detiene Javi. Javi abajo, muy seguro. Qué bueno, está manteniendo el portero en partido. Sí, sí, de momento no hemos visto la entrada de Chico, ¿eh? Muy bien Javi. La verdad es que sí. Yo creo que se va cometido el error ese, ¿no? El de tanto que se te puede haber colado un poco entre las piernas. Aunque sí que es verdad que era muy complicado porque venía muy rápido. 1-3, tenemos partido. Yo creo que sí que hay mucho partido, sobre todo porque Elche juega en casa, va a tener un poquito más de moral. Y es importante, ¿no? Estos próximos 5 minutos, donde Elche va a tener mucha. Van a estar muy motivados los jugadores de Elche. Ahora y saque de esquina para el de Lince Zaragoza. Estos 5 minutos. Después del gol, yo creo que van a ser muy importantes, sobre todo por esos ánimos que tiene tanto el equipo como la afición, ¿no? Para volver a meter en el partido al conjunto franjiverde. Aunque un gol de Zaragoza mataría. Otra vez volvería a empezar de cero. Tendría que volver a empezar de cero y con menos tiempo. Y sabiendo que marcar un Bolívar es muy complicado, ¿eh? José Carlos, combinando ahora con Retamar, va a jugar de espaldas. Retamar, que se gira, que bien la ha hecho con la zurda, ojo, se le acabó el campo, podía haber falta. Pero no van a señalar a los colegiados. Ojo, Kiwi, que quiere montar la contra. Kiwi, que se cae del suelo. Cuidado. Hay Kiwi que perdió. 3-2. Equilibrio. Va a cerrar. No. Quería pegarle. Kiwi resbalándose mucho. Ahora toca con la mano. Deja seguir los colegiados. Muy bien. Mar de espaldas para Nano Modrego. Haciendo de cierre. Nano Modrego que le pega. Y ojo a la contra. Kiwi. Está aguantando el esférico. Y ahora le vuelve a poner calma el Elche. Que había perdido un poco el control del balón. Y quiere parar el juego. Gira. Seguir ahora muy bien Juanjo. Ha conseguido cambiar de su defensor. Nano Modrego por Juanjo. Se intenta marchar. Juanjo por los suelos. Ahí va a haber falta. No pita nada. No le pita nada. Una por otra. Víctor de Gel al suelo. Dejando jugar los árbitros mucho. Y el partido muy abierto. La pide calma Juanjo. Pide calma. Pide de cambio. Hecho, pide un cambio incluso. Jugando Raúl Manjón. Se ve para ventaja como Kiwi por el carril central. Kiwi que le quiere pegar abajo. Buena parada, otra más de Iván. Buena parada. Y ahora van a pitar acumuladas. Sí, la acumulada. Una de Elche. De Kiwi. La de Kiwi. La del suelo. Con la mano. Nada, y yo creo que ha sido que han pitado la mano porque además el colegiado ha hecho el gesto de la ley de la ventaja. Pero bueno, ha podido haber tres faltas en esta última jugada, en este último lapso de tiempo que hemos tenido con el balón en movimiento. Y avanzar ahí. De Richie. 15-42, 1-3. Queda mucho Ricardo. Y yo creo que esto le viene bien tanto al partido como al Delin Zaragoza, que yo creo que también se había relajado un poquito, ¿no? Le sirve para ponerle las pilas y para seguir dándole nivel a su juego, ¿no? Sí, Zaragoza se da cuenta que no puede bajar el ritmo, que si baja el ritmo, Elche es un equipo que en cualquier momento le puede hacer daño. Exacto. Vamos a la estrategia, a ver, Nano Modrego. Aquí le ponen el juego Retamar. Para Nano Modrego no va a haber falta, sí. Lo tiró por los hielos Kiwi. Y es la segunda de Elche, lleva dos seguidas Kiwi.
Kiwi, que se quejaba precisamente. Opta por el diálogo el árbitro. Sí, yo creo que es lo mejor. Sobre todo cuando Kiwi lleva dos seguidas, está un poco encendido. Tiene la motivación esa de que tiene que dar la vuelta al partido. ¡Uy, cuidado! El balón al palo. Ese disparo, bueno, ese. La quería poner en juego Retamar y ese rechace. Han habido tres rechaces, claro. Sí, sí. Exacto, exacto. Hemos tenido tres jugadores de rechace que se han podido meter en la portería y haber sumado uno más al marcador para los dos conjuntos, Cayo Alves, que recibe de espalda jugando para Retamar, que viene el pase, ha calentado Kiwi, toca la contra. Que bueno el corte de Pitu. Que ahora Kiwi es el que recibe. Cometa, que se lleva las manos a la cabeza pidiendo una contra, que la tenían clara. Jacobo. Pidiendo verticalidad a su equipo, ¿no? Exacto. Kiwi, usando un poquito de claridad, idea Raúl, Manjón, muy buena la presión ahora arriba desde el Zaragoza. Y han pasado esos tres primeros minutos después del gol y no hemos vuelto a ver ninguna clara de Elche. Yo creo que Carlos Anós también la ha cambiado muy rápido, Cometa, y yo creo que la jugada que venía más, con, más encendido, con más ganas, sobre todo después del tanto. Jacobo presionando, Jacobo sale por la lateral, juego por los suelos. Retamar, Jacobo, que le apretó. Y ahora se queda pensando en ¿le dejo jugar o voy a por él, no? Retamar. 15 minutos y un segundo. Sigue la presión alta de Elche. Sí. Yo creo que estamos viendo a un Elche con muchas ganas, pero con poca efectividad, ¿no? Ese es el principal problema. Y bueno, al final los goles valen mucho dinero, ¿no? Y este Elche, de momento, ojo, que bien lo ha hecho Raúl Manjón, se marcha. No la pita nada, ¿no? Saque de esquina, pedía penalti. Vamos a ver, la gran encendida. Ha marcado córner. Ricardo. Bonito esto, ¿no? Sí, yo creo que me da la gran también. Yo no he visto la. Penalti, pasa, yo creo que el árbitro estaba muy cerca. Sí. Y yo creo que si hubiera sido penalti, hubiera pitado penalti. Yo no he visto ningún contacto, desde luego. Desde mi posición no he visto ningún contacto. Vamos a ver si los compañeros tienen la repetición. Penalti, no penalti. No es penalti. No, parece, se ve que claramente penalti, que no es penalti. Parece que no es penalti. Pero bueno, luego Iván ha querido poner el balón en juego y yo creo que eso podía ralentizar y podía ser motivo de tarjeta, ¿no? Puede ser. Bueno, yo creo que Elche tiene que buscar estas situaciones, ¿no? Calentar un poco el ambiente. Sí, claro. ¿No? Y que la gente tire de orgullo también, partido, ¿no? Claro, tire un poquito, sí, de orgullo también y de corazón para poder remontar este partido. Pues la quiere poner en juego Raúl Manjón, retrasando Kiwi, que le quería pegar muy bien la jugada esa ya con esos dos bloqueos. Otra más de Kiwi, intentando la leche, Esto le viene bien al partido, le viene bien al conjunto de Cometa. Sobre todo, le viene muy bien al partido porque mete más al Elche y le da más espacios a De Zaragoza, lo deja muy bonito el partido. Si siguen así los dos conjuntos y sobre todo la grada también, que hace mucho. No, que la grada entre en partido, que es fundamental para que Elche crea que realmente puede remontarlo. Retamar jugando con Víctor para Iván. Tiene que meterla arriba. Iván quiere combinar Richie, recibido de espaldas. Cuidado ese plantillazo que se ha podido llevar Raúl Manjón. No hemos visto de aquí cerca, se ha oído el contacto. Duro, pero ha habido balón de por medio. Ahora sí, la posesión es para Elche. 14-21. Os recordamos que estáis siguiendo este partido en la web de la Liga Nacional de Fútbol Sala, lnfsdirecto.es y .com también. Y que nos podéis comentar a través del hashtag lnfsdirecto en Twitter. ¡Uy, qué bien, Kiwi! ¡Qué bien, Providencial, en ese corte! ¡Otro! Hay otro balón dividido y ojo a la contra, Jacobo. Jacobo, no, contra el pase. Arriba. No estuvo acertado Jacobo en esa acción. Jacobo, que yo creo que ha ido. Yo creo que le iba más rápido la cabeza que las piernas en esa jugada. Totalmente. Iba más rápido la cabeza que las piernas, quiso dejar un pase, pero no lo encontró. Le quiere pegar hoy, le rebotaba a Pitu. Pero le ha pegado en el brazo. Y ahora, mira, la afición de leche que se mete en el partido. Necesita echar a Carlos Anós ahora. Exacto. Yo creo que ha sido el colgón. Mira, y precisamente va a entrar. Está preparado para volver a la pista. Jacobo, que pone un bloqueo. Jacobo, que la quería dejar para Pitu. Yo creo que las jugadas ensayadas tienen también un. Están bien ejecutadas, pero está viendo bien el del Zaragoza. Yo creo que están también muy bien planteadas, sobre todo por Cometa.
que creo que creo que le está haciendo bien en esa faceta. Estamos viendo buenos espacios, está creando bien. Yo creo que la pizarra está bien montada, pero no está surtiendo efecto porque el de Zaragoza también está muy vivo en defensa. Sí, yo creo que ahora mismo estamos en una fase en que Elche puede remontar el partido. Vamos a ver, se le acaba el campo, balón para Javi. Está presionando muchísimo ahora el Elche. Yo creo que no habíamos visto ni siquiera al principio del partido. Raúl Manjó que se la tenía que quitar de encima. Pero ni siquiera habíamos visto en el inicio del partido a Jacobo que se marcha enfadado. Pero eso, como decíamos, que no habíamos visto ni siquiera en el inicio del partido a la afición del Elche tan metida como ahora. Y yo creo que eso sí que le ha faltado al equipo, ¿no? Le ha podido echar un poquito en falta el conjunto franjiverde. Bueno, ahora entra Carlos por Jacobo y bueno, entra el hombre gol de Elche, ¿no? Sí, vamos a ver si sigue dándole así motivos al partido para que la gente siga enganchada a esa página web de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Que bien combinando ahora Carlos Anós, que se marcha, debe haber falta. Y el árbitro se ha llevado directamente la mano al silbando. Porque no ha querido dejar la ley de la ventaja, es la primera falta. Falta clara, ahora sí. Falta clave peligrosa. Muy cerca del área, muy cerquita del área. Esta puede ser buena. Vamos a ver. Pizarrita, ¿no? Vamos a ver la pizarrita de Cubeta. 1-3. Manjón. Sí, ¿por qué no? Le ha pegado muy bien. Parece que va. Sí, Manjón, precisamente, ¿no? Vamos a ver qué juego de bloqueos hacen ahora. Tal y como está perfilado. Sí, yo creo que le va a pegar a la puerta. Yo creo que tiene la opción de. Hombre, tiene dos en barrera. Mira, y atentos aquí, Kiwi, Tiene dos en barrera, bloqueo. Le va a pegar, pues nada. Abajo. Y metió la pierna Iván, que es muy grande. Es muy grande, Iván. Vale, creo que ha sido una falta desaprovechada, ¿no? Sí, que tenía, sí. Tenía opciones y bueno, al tener dos en barrera, yo creo que deberían optado por un chut fuerte, ¿no? Sí. Un chut a portería. Porque estaba muy cerca, ¿no? Estaba muy cerca, como al tener dos en barrera, te podía complicar un poco. Bueno, valiente el portero que ha mandado a jugar en esa situación. También yo creo que podría haber probado a Iván, ¿no? A ver cómo. Más que sus reflejos, el no tener miedo a que le pegue el balón. ¿Sabes? Que hay mucho. En los porteros de fútbol sala suelen estar acostumbrados a que le pueda pegar balonazos en la cara o en el cuerpo y no apartarse. Pero en cualquier momento es un acto reflejo y se puede apartar sin querer. Bueno, un golpe de Carlos Anós, que Exacto. Carlos Anós en esa fase. Usando arriba, que bien, lo ha hecho con Vicos de Gel, llega para cortar. Manjón, ojo, Carlos Anós. Le está dando otra velocidad al juego, Carlos Anós está siendo mucho más vertical, mucho más rápido. Ojo, Kiwi, que busca la bicicleta. ¡Qué bueno! Mano. ¡Qué bueno! Cuidado, pedía manos. Que bien la había hecho Kiwi. Ha colocado muy bien el cuerpo. Sí. Nano Modrego. Sí, además con las manos atrás, le ha pegado en el pecho, con el cuerpo tirado para adelante, que además no le hace daño. Kiwi, no, Kiwi, muy bien. No es penalti, nos dicen que no es penalti. No. Yo creo que este Elche está funcionando muy bien cuando está jugando Kiwi y Carlos Anós. Y hace mucho tiempo que no vemos a Óscar sí. Ruiz. Sí, cierto. Y yo creo que estaban muy bien los tres, cuando los hemos visto jugar. Pintu intentando hacer la presión para robar el esférico, balón para el Elche. Un gol de Elche. José Carlos, había sido, perdón, Jorge Santos. Para la gente de Zaragoza no quieren el gol de Elche, pero bueno, para nosotros no. Para darle vidilla al partido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Para aumentar los espectadores, ¿no? Y que la gente no se nos vaya. Kiwi que la va a poner en juego, el bloque de Pitu. Muy ligerito, vamos a ver, Pitu que recibe, la deja para Kiwi. No salió por la lateral. Por la parte inferior de las imágenes, 12:47. Alejandro, la memoria, mañana quieres el partido. El clasicazo a la una. Tenemos ese clasicazo a la una en Teledeporte, en Del Pozo. E Intel Movistar, con la narración de Ramón Pizarro y los comentarios de Cancho. Presiona Teledeporte, os esperamos a todos, Esperamos a todos en Teledeporte, ¿no? Nosotros estaremos claro. Ahí detrás del televisor. Por supuesto. 12:42. 1-0-3. 1-3. Venciendo el Delín Zaragoza, que bien la ha hecho Juanjo. Qué destello de calidad está dando Juanjo en el partido de hoy. Yo le veo muy encendido. Muy vivo en el partido de hoy. Pero sí que es verdad que tampoco ha tenido suerte la primera parte. Carlos Anós, arriba, disparo.
Y qué buen movimiento tiene con el balón, Carlos Anos. La toca muy bien, la tiene siempre muy cerca del pie pegada. Y yo creo que tiene mucha seguridad, ¿no?, a la hora de conducir el balón. Y luego y sí, claro. Te puede salir por las dos piernas, por la izquierda y por la derecha. Y la, sobre todo el tanto llegó a la izquierda. Y sobre todo la potencia del chut, ¿no? Arriba, mira, precisamente Carlos Anos. Arriba se le fue, pero ahí. Falta. Falta en el bloqueo. Falta en el bloqueo de Juanjo. Sí, ha empujado Juanjo, bueno. Bueno, pero había tenido otra más, Carlos Anos, otro balón. Y es el cañonero junto a Cristian, que no lo tenemos en el partido de hoy. Es una pena, porque está lesionado. El pivo zurdo no está. Pues es una pena, porque el partido que le vimos lo hizo muy bien. A mí es de los jugadores que más me gusta, además ha marcado dos tantos. Le falta a Zaragoza un poquito más de control de balón, de más de posesión. Yo creo que ha hecho ahora mismo Quique Sota, se viene la lectura y va a sacar a Retamar para aumentar la posición del equipo. Pues sí, que además Retamar sabe medir muy bien los tiempos de partido, Uy, qué fuerte Kiwi con el cuerpo, buscando a Raúl, qué buen pase ahora para Carlos Anos. Carlos Anos avanzando, busca pase también, al segundo palo, buscaba Raúl Manjón. Muy bien, Kiwi, o sea, vemos que es un jugador que no es muy corpulento, es pequeñito, pero le acaban de embestir y aguanta bien con el cuerpo. Una roca. Muy fuerte. Alejandro, una roca. Y eso es todo tren inferior, Es tren inferior todo. Y además ha aguantado, plantado, y el golpe además se le acaba llevando el jugador del Inter Zaragoza. Vuelve Cayo Alves a la pista. Kiwi, que la quiere poner en juego para el cañonero, para Carlos Anos. Jugando Kiwi, otra vez. Para Raúl Manjón, frenando, que quería pegar, no, se ha quedado, no quería pegarle con la zurda. Y la manda por la lateral, parece que se han hecho daño los dos, Nano Modrego y Raúl Manjón. No, se han apoyado la mano en la cara, ¿no? Los dos. No, se han dado, yo creo que. Devuelve el balón otra vez desde Zaragoza. Y deportivamente aplauden a los de Quique Soto, que viene la pared ahora. Óscar Ruiz, que vuelta a pista. Vamos a ver, jugando con Carlos Anos, ahora actuando como pivot, con Raúl Manjón y con Juanjo. Muy bien jugando Carlos Anos, de espaldas, la va a dejar para Juanjo. Le pega frontal, llegó bien para tapar ese disparo a Nano Modrego, que también está en todos los lados, arriba, abajo. Él es pivot, pero al final hace funciones de todo, Le hemos visto también muchas veces cerrar. Sí, sí, es un jugador que compite muy bien. Total. Muy completo. Óscar Ruiz, otra vez, jugando para Raúl Manjón, arriba, se le va a acabar el campo a Juanjo. Aún así la tocó, pero le llega a las manos a Iván. Bien cortado ahora Raúl Manjón, pero también se le va por la parte inferior de las imágenes. Vuelve a pista José Carlos. Cayo Alves, que le pedía un cambio, mira, se va atrás. Cayo Alves a cerrar y va a jugar Víctor Tejel. Otra vez combinando con Retamar, buscaba la pared, tampoco la continuación. Sí, defendiendo a hombre Elche e intentando asumir responsabilidades individuales. Carlos Anos otra vez, también quedándose en espacio. Busca sacar el balón arriba, sale por la lateral. Y yo creo que estos tres con Kiwi, creo que son los que mejor están en el partido de hoy, los que más activos y con los que más aciertos se les ha visto hoy en el equipo de Elche, también. Sí, falta también un poquito Jesús García, ¿no? Que ha jugado bastante. Sí, ha jugado muy poquito, hoy le hemos visto un poquito a capitán. Y es un jugador importante en este equipo. Sí, pero también es verdad que hoy su papel queda mucho más desdibujado, porque Jesús García es un jugador mucho más defensivo, aunque tiene también muy buena faceta en ataque. Pero sí que es verdad que es un jugador que le gusta cerrar más, que su trabajo lo hace mejor atrás, incluso. Y que hoy, tal y como se le ha puesto el partido al Elche, tenía que meter un poquito más a los hombres de ataque, ¿no? Bueno, a lo mejor es cierre, está jugando muchos minutos, ¿no? Está claro, pero porque también es un cierre un poco más ofensivo, ¿no? Que tiene un poquito más de pegada que Jesús, ¿no? Bueno, es tu opinión. Mi opinión. Cuidado, que bien jugando ahora. ¡Gol! ¡Ah! Se le marchó Gorder. A puntito. Se le marchó Gorder, ha tenido dos en la misma. Con ese lanzamiento de Carlos Alonso y luego el rechazo de Óscar Ruiz. Muy activos los dos. Ya pedíamos a los dos jugadores. Y ahora la afición, que vuelve a animar a los suyos, va a volver a entrar Jesús. Mira, precisamente hablábamos de Jesús. Se prepara para entrar en la pista de nuevo. 1-3. 10 minutos, 12 segundos para que acabe el encuentro. Pedíamos un poquito de esto, ¿no? Un poquito de jugones, ¿no? Me falta un gol. Falta que le acabe certificando el Elche. Llegado Cayo Alves, metió la puntera.
Y volverá a jugar. Aguantando ahora Óscar Ruiz. Tocando para Carlos Alonso. Recibe, quiere jugar ahí, quiere hacer la croqueta. Otra vez, Juanjo. Combina para Carlos Alonso, recibe frontal. Le quiere pegar Óscar Ruiz. Llegó tarde. Bien. Bien ahora. ¿Quién ha defendido? Óscar. Se tiró en segada, ahora tiene que limpiar la pista, no la van a limpiar, vamos a ver, Raúl. Se hace un lío, tiene que retrasar, tiene que regular para Javi. Van a perder esa todos esos metros que tenía ganados el Elche, vulcanizados al Verola. Juanjo. Bien, Carlos. Carlos Anos. Otra vez para Óscar. Bien, Óscar. Que bien ha hecho, que bien ha metido el cuerpo, ahora se resbala, cuidado. Se ha podido incluso hacer daño a Retamar, que quería ponerla para que llegara de segundas. José Carlos. Robó bien el Elche otra vez. Carlos Anos. Para Óscar Ruiz. Para él. Quiere avanzar. Cuidado, Carlos Anos. La cruzó. Pero la cruzó un poquito demasiado. Aunque sigue creando muchísimo peligro. Carlos Anos. Está siendo el mejor del equipo franjiverde. Sin lugar a dudas. El mejor Carlos Anos. En su primera fase de la segunda parte al gol, y en la segunda, bueno, tenía dos o tres claras. Y además que le está dando otro ritmo al partido, al conjunto de Elche, está recibiendo muy bien entre líneas y también le mete mucha verticalidad y mucha velocidad al juego. Sí, la verdad que me está sorprendiendo mucho Carlos Anos, está siendo el mejor. Y aparte del Zaragoza, yo me quedo con Retamar, ¿no? De momento, ¿no? Si tuviéramos que ir a los años, yo creo que Retamar ha hecho un partido muy serio, muy bien en defensa, midió muy bien los tempos y además ha marcado ese gol y ha dado esa asistencia. Será difícil hoy elegir el MVP, ¿no? Sí, sobre todo hay que ver también cómo queda el marcador. Nuevamente tenemos este 1-3, quedan 9-22, hemos entrado en los últimos 10 minutos, vamos a entrar en la zona caliente, ¿no? Pero yo creo que el mejor del partido para mí, de momento, es Retamar. Yo creo que aguanta muy bien. Sí, le da mucho. Pero bueno, Nano Bordeo también está haciendo un buen trabajo. Va a ser difícil elegir, ¿eh? Veremos a ver. Control ahora. Jugando. Juanjo. Ha recuperado el Elche. Cien Pitu de espaldas. Óscar Ruiz. Óscar Ruiz avanzando con la zurda. Busca el disparo abajo. Buena la parada ahora. Ibaño juega el rechace, le cae a Delín Zaragoza. Quiere seguir jugando Víctor, Óscar, que bien avanzado. Llegó bien abajo Javi, el guardameta. Era para el partido. Amonestado. A discutir con el colegiado. Amonestado. Correcto. 1-3-9 minutos exactos. Cuidado. Uy, ese error. Javi, menos mal que ha llegado, porque ese error podía acabar pagándolo caro. Cuidado ese choque, Óscar Ruiz, a lo Modrego. Buena para otra más de Javi. Cerrando bien los laterales. Muy bien, Javi. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Está en segunda mitad muy bien, ¿eh? Yo creo que, salvo la acción del segundo gol, el resto ha estado más que correctísimo. Vamos a ver la. Y luego el doble penalti que ha dado, chico. Tampoco ha podido hacer nada en esa acción, desde luego. Bueno, bien el partido. Okay. Yo creo que sí, lo veo bonito. Pero sí que es verdad que un gol de Elche le daría una emoción que ahora mismo engancharía, no la tiene, hombre, por supuesto, pero ahora mismo no la tiene. Y para los que nos estén viendo, que no se vayan, de telenfsdirecto.es, que sigan con nosotros, con Ricardo, conmigo y con el resto de los más de 500 que había al descanso, hemos podido comprobar, de los más de 500 personas que estaban viendo el partido. ¡Juega arriba! ¡Vaya parada! ¡Otra más de Javi con el pecho! ¡Buena parada! Ahora del guardameta. Ha hecho tres seguidas, espectacular. Muy bien, muy bien. La verdad es que lleva tres seguidas, Javi. Elche tiene grandes porteros. De grandes porteros. A Barí hace mucho que no le vemos, pero la llevas a tu. ¡Vaya disparo! Se ha sacado Nano Modrego al travesaño. ¡Vaya disparo de Nano Modrego! Que podía haber sido definitivo. El balón al larguero. Nano Modrego. Wow, es un jugadorazo. Es otro nivel, ¿no? En la estrategia aprovecha su pierna dominante para hacer daño constantemente. Sí, tiene un cañón en la pierna y vaya disparo se ha sacado de la manga, ¿eh? Además de que no era fácil porque el balón iba muy alto, ¿eh? Para golpearle con tanta fuerza. Sí, sobre todo bajar el balón, ¿no? Que es lo más difícil. Retamar, combinando con Víctor Tejel. Otra vez para Nano. Quiere buscar a la por atrás. Víctor, Óscar, perdón, no va a llegar. Y otra vez a jugar en corto, Juanjo. Bajo avanzando por la parte superior de las imágenes.
Juanjo ganando. Sigue buscando arriba. Bien lo ha hecho, se encontró el Retamar. Uy, cuidado. Le pega la patada a Pinto, no pintan nada los colegiados. Retamar avanzado por el centro. Viene el cambio. Ahora lo acaba recuperando el Elche. Vulgarizado Salvero. La quedan 8 minutos y menos de 10 segundos. Ricardo, estamos en la zona caliente de partido. Le pega a Oscar. Cuidado, buscaba en el segundo para Pitu. La verdad, ¿no? Yo veo a Pitu un poquito desaparecido hoy. A Pitu y a Vitor Tejel, ¿verdad? Vitor Tejel no está destacando. Sí, en la primera parte hemos visto un poquito más. En esa segunda, de momento, un poquito ausente, ¿no? Oscar Ruiz intentaba tirar el caño, pero a Nano Modrio es muy difícil, ¿eh? Tiene muchos años en esta. En esta Liga Nacional de Fútbol Sala. Juanjo por el centro para Pitu. Pitu aguantando. Pitu a la izquierda. Paró para Iván. Paró Iván y Pitu ya ha tenido dos, ¿eh? Sí. Siempre le decimos, ¿eh? Pitu, la primera puede fallar, la segunda también, pero yo creo que la tercera ya no va a fallar, ¿eh? Sí, bueno, está teniendo Elche las ocasiones necesarias para meterse en partido. De momento no le sale, no está teniendo suerte. Arriba. Va a recuperar Juanjo, cuidado con Oscar. Oscar se encantó, y ojo a Nano Modrego, que llega a la contra. ¡Ay, no le pegó bien Víctor de Gel! Pero era muy clara. Muy clara ese despiste de Oscar Ruiz. Que otra vez lo podía haber pagado caro el Elche, pero el partido que sigue vivo. Sigue muy vivo, 1-3. Oscar. O sea, combinando para Jesús, que bien, esa pared. Oscar, que recibe a Jesús atrás. Retomando como cierre, que quería meter el balón a Pitu. No lo vio, no lo miró. Arriba, Oscar. Oscar avanzando, Oscar por los suelos, hay falta. Sí, hay falta clara. Hay falta clara y es la cuarta, ¿eh? Sí. Es la cuarta de Elche y solo llevo uno, el de Linza Zaragoza. Sí. Y aquí de la pista se marcha. Oscar. Ha tenido un despiste, ¿eh? Le ha podido salir muy caro. Bueno, yo creo que lleva muchos minutos en pista y. Sí. Y bueno, físicamente ha llegado muy justito al final y bueno, gracias a que el balón ha llegado. No la golpeaba bien Víctor Tejel, pero era muy clara, muy muy clara. Era contra portero solo. Solo contra portero y matar el partido. 7-24, 1-3. Hay falta. Libre directo. Con Víctor Tejel y con Retamar. Planta 2. Y quiere pegar, nada. No se entendió bien con José Carlos, ¿eh? Buscaba la jugada ensayada. Sí, buscaba el segundo palo. Pero no se entendió bien, ¿eh? Cayó Alves, vuelve a la pista. Jugando con Juanjo para Pitu. Pitu de espaldas para Kiwi, otra vez. Kiwi se quedó sin campo, la tocó bien. Nano Modrego sale por la lateral otra vez. Jugará Jesús García. Combinando Juanjo, vamos a ver. Recibe de espalda Juanjo. Quería buscar a Pitu. Se la está viendo y se la está deseando con Retamar, que es un grandísimo cierre. Sí. Es un grandísimo cierre. Que tiene muchísimas cosas, para ofrecer a este fútbol sala. Vamos ahí, Elche. Juanjo. Kiwi. Cayó Alves, que recupera. Es curioso cómo Jesús García, siendo zurdo, está jugando todo el rato con la derecha. Sí, es verdad. No me había fijado, pero sí que lo está haciendo bastante. Igual puede que se ha tocado físicamente para hacerlo, o puede que tenga algo en el tobillo, puede ser. No creo. Pues mira, Jesús, con la derecha. Kiwi para Jesús, cambiando. Juanjo con la diestra. Juanjo la deja de espuela. Tocando otra vez Pitu, que recibe de espalda. Le va a pegar. ¡Gol! Tenemos partido. ¡Hay partido! ¡Dos, tres! ¡Gol, gol, gol! ¡Golazo de Kiwi! Le pega abajo. ¿Dónde iban? Ese portero tan largo no puede llegar. ¡Dos, tres! Con el tanto Kiwi. Y hay partido otra vez, Ricardo. 2-3 y hay tiempo muerto ahora de Quique Soto. Quedan 6-23. Muchísimo, Muchísimo por jugar. Decíamos que un gol le cambiaba el partido totalmente. Y este tanto de Kiwi, un golazo, por cierto. Bien la dejada de Pitu. Y Kiwi la ha destrozado. 2-3, hemos dicho que faltaba uno. Sí. Y ahora tenemos toda la salsa por cocinar, ¿no? Aún queda muchísimo partido. Totalmente. Y a ver que se lleva el pastel, ¿no? Porque Zaragoza lo tiene muy bien. Vale, pero lo tiene peor que totalmente. Momento, ¿eh? Bueno, hemos tenido un lapsus que Jesús García es diestro. Jesús García es diestro. No, a ver si nada de mañana, Ricardo. No se puede estar en todo. Bueno, 2-3.
y el Zaragoza, que ahora tiene que cerrarse atrás. Tiene, eso sí, lo ha hecho muy bien, porque ahora le quedan cuatro faltas por delante, para que tiene esos cuatro comodines para poder frenar las embestidas de ahora del Elche Vulcanizado de Verona, que lo va a dejar todo en la pista, ¿no? Por volver a sumar puntos y por volver a darle una alegría a su casa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Estaba muy cómodo Zaragoza en el partido. Retamar, que la quería romper, tocó Jesús. Sale por línea de fondo y córner. Decías que estaba muy, muy cómodo Zaragoza, pero este gol seguro que va a cambiar las tornas totalmente, ¿no? Ahora ha optado por seguir atacando, pero es que no puede dejar espacio, ¿no? Yo creo que no puede dejar espacios Zaragoza porque ahora mismo tiene que intentar mantener el resultado, ¿no? Sí, bueno, tiene que pensar en marcar el cuarto, más que defender este resultado, ¿no? Exacto, pero tampoco puede dejar espacios, porque esos espacios no pueden salir muy caros. Para el rechace que salió por la lateral, que hubiese sido el último en tocar, sí que la pondrá en juego Retamar con el 10 a la espalda. Combinando para Víctor Tejé, le pega muy arriba. Y ojo que va a volver a jugar. Su primera posesión con este 2-3. El Elche vulgarizado salvaron la Kiwi. Buscando, no tocó bien, corta Retamar para Cayo Alves. Retamar regresando para Iván. Tiene que jugar el largo. Iván, se acaban los 3 segundos. Sale por la. Prácticamente por la esquina del córner. Y con Pitu arriba. Va a jugar el Elche. Pedía ahora. Pitu se la pedía abajo a Kiwi. Y la grada que ahora va a apretar, se nota ahí un murmullo, ¿no? Vemos y se escucha un murmullo que buscan el gol. Y ahora van a apretar, ¿no? La gente de aquí de Elche, los ilicitanos. Mira cómo aprieta, una recuperación de 3/4 de campo. Kiwi, que la quiere poner en juego para Jesús. Combinando atrás para Juanjo. Y con calma va a jugar el conjunto de Cobeta. Bloqueo de Jesús, el único que pone los bloqueos. Kiwi, córner. Como ha buscado Pitu la espalda del cierre de Retamar. Para abrir el espacio y que pudiera lanzar Kiwi liberado. Muy bien. Muy bien los bloqueos de Jesús, es lo que me está gustando del cierre de este Elche Vulcanizado Salverola. Que yo creo que es el único que nos está poniendo de momento en el partido. El Jacobo, le hemos visto un poquito. ¡Ojo! ¡Le quiere pegar Pitu! ¡Kiwi le queda frontal! ¡Buena parada ahora de Iván! ¡Buena parada ahora de Iván! Aunque el lanzamiento iba bastante centrado. Víctor Tejel. Muy bien la actitud de Elche. Sí, ahora apretando, saben que es su momento. Si quieren dar la vuelta marcado al Pitu, recibe de espalda a jugar con calma para Juanjo. El pase en el corner de Jesús. Y se cabrea. Precisamente Juanjo va a volver a la pista a Carrosanos. Ahora sí, quinteto ultra ofensivo, ¿no? Saca a Cometa con Kiwi, con Pitu, con Carrosanos y con Jesús. Que también le da un plus muy, muy fuerte a este Elche en ataque. Tiene tiempo muerto. Alves sale por la lateral. Tiene tiempo muerto, Jesús. Hay Cobeta. Sí, le queda uno, pero queda muchísimo partido. Yo creo que. Menos de dos minutos. Queda mucho tiempo aún, pero. Pero es verdad que el tiempo corre en contra de Elche. Yo creo que. ¿Quién puede salir de por otro jugador? Juanjo, ¿no? Por ejemplo. Raúl Manjón es el que estaba. Sí, estaba cerrando muy bien atrás. Aparte, un jugador corpulento. Raúl, yo creo que saldrá por otro jugador. Vamos a ver qué es lo que hace Cubeta. Pero bueno, en 2-3 están en partido y. Ya aún tienen opciones de poder empatar. Pues vamos a verlo. A través de lnfsdirecto.es. La nueva plataforma de streaming de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Oscar, que intentó pisarla, no pudo. Perdió el esférico. Y quedan 5 exactos, 300 segundos. Muchísimo por decidir. Kiwi jugando con la zurda. La pedía Jesús. Javi tocando para Carlos Alonso. Otra vez Kiwi. Alonso arriba para Pitu. Controla bien. No. Parecía que le iba a controlar bien. Pero se le marchó. Bien este quinteto de Elche. Sí. Yo creo que es muy ofensivo, ¿no? Ya sabe que le queda muy poco partido. Y lo próximo es sacar ya por otro jugador, ¿eh? Bueno, aún queda tiempo. Si quiere meter un poco más de ataque, precisamente yo creo que Cometa. Mira, precisamente he hablado con Raúl Manjón y con Juanjo para que estén preparados para entrar en el campo. Kiwi.
jugada de espaldas. Tiene la ayuda de Víctor Tejel. Ha perdido mucho ahora. Ha tenido que venir Carlos Anos a dividir esa línea de dos, pero sí. Ha llegado tarde. Ha perdido mucho, ha perdido muy bien ahora. De Lin Zaragoza ahí encerrado en su medio campo. A Leche. La mejor defensa es un buen ataque, ¿no, Ricardo? Y mantener la posición de balón es signo de que no te van a marcar. Y yo creo que es lo que busca de Lin Zaragoza. Mira, ahora la pierde. Exactamente, fíjate que llevamos tres faltas. Sí. Elche y una Zaragoza. Y bueno, ahora mismo Zaragoza tiene que tener el balón y buscar matar el partido, claro. Carranos jugando en corto, combina para Kiwi. Kiwi toca otra vez para Carranos. Jugando en corto, Kiwi arriba. No se está entendiendo con Pitu hoy, Kiwi. Salvo la jugada Pitu con Kiwi, sí, pero Kiwi con Pitu no, ¿eh? No. Esos balones en largo que solemos ver muy bien dirigidos. Hoy no están entendiéndose bien, ¿eh? Entra Raúl y Juanjo. Y Raúl ahora en la posición más adelantada. Kiwi recupera la bola para Juanjo. Ojo que la puede perder. Al final recupera y va a jugar a la contra. Raúl con Juanjo. Otra vez para Carlos Anos. Dejándola para Kiwi. Kiwi avanzado por la lateral. Kiwi. Qué bien lo ha hecho Kiwi. Madre mía, qué maravilla. Kiwi recorta por los suelos. Víctor de Gel, qué bien la ha hecho Kiwi. Al final se le acaban robando y ojo a la contra, se le va a acabar el campo. Vaya golpe que se ha llevado ahora Jorge Santos, pero qué maravilla lo que ha hecho Kiwi, Por favor, queremos verlo repetido. Realmente le ha faltado echar el balón al segundo palo para que pueda rematar a su compañero, ¿no? Sí, pero la verdad es que tenía muy poquito espacio, lo ha hecho todo en una baldosa, Sí, sí, espectacular. Y eso es lo que tiene el fútbol sala, ¿no? Esa calidad de los jugadores, ese que viene a tocar. 3-34. 3-34. Yo creo que Cometa ya tiene que estar pensando por otro jugador, Bueno, tiene a Juanjo y a Carlos Anos, que esos son sus dos jugadores de referencias. Y Vicen en pista. Juan Retamal le quiere pegar, el rechace y le vuelve a caer precisamente al propio número 10. Se le va a marchar, se le fue por la banda. Teóricamente para Coeta este es su mejor quinteto de cara a afrontar el final del partido. Va Jesús el portero jugador, se le ha ido Coeta. Ay, yo, Jesús. Javi, que la va a poner en juego. 3-21. Menos de 200 segundos ya para que acabe este encuentro. Juanjo, el árbitro que se lleva el silbato. Muy bien. A la boca, otra vez. Carlos Anos, que recibe de espaldas. Balón para el de Lin Zaragoza. El último en tocar fue Carlos Anos. Mira, va Jesús, Va Jesús con la camiseta de portero jugador. Retamar. Otra vez, combinando. Retamar que se mete arriba. La rifa arriba. Ese balón. Óscar. Y vamos a entrar en los últimos 3 minutos, Yo creo que ya. Es hora de 5 para 4, Vicen, viene para él. Para Carlos Anos, se le fue muy largo, un poquito más. Él ha dicho, se ha faltado este poquito solo. Le ha faltado un poquitín de precisión en esa paralela. Sí. Por un poquito elevadita para que pudiera Carlos Anos controlarla. Lenta, sí. Retamar, poniendo el juego, últimos 3. Para que acabe el encuentro. Va a jugar arriba Óscar, va a cortar Vicen, fácil. Se hace un lío ahí. Vicen tiene que jugar en corto, balón arriba, va a recibir Carlos Anos de espaldas. Carlos Anos, otra vez avanzando. No lo vio. Que juega, quiere cortar Raúl Manjón. No va a salir el esférico. Va a cerrar Javi. Javi que pide que llegue alguien para Raúl otra vez. Con Juanjo. 2 minutos y medio. Sale por la lateral. Va Jesús. Luego que se lanza. Tendrá que tener en cuenta Zaragoza la pierna dominante de Jesús, que en este caso la derecha, es la derecha. Para cerrarle ese lado y que tenga que cambiar. Exactamente. Ahora parece que tiene que tirarse al suelo. Vemos en el suelo. En el suelo a Jorge Santos. Creo que es. Y 2-24, Ricardo. ¿Qué crees que tiene que hacer ahora el Elche para marcar un gol? Circular bien el balón y esperar su oportunidad. Sobre todo jugando de 5, ¿no? Exactamente. Yo tengo que tener paciencia, que queda tiempo y. Y bueno, vamos a ver qué tal. Y a ver cómo aguanta Zaragoza, porque
Chaverra, la primera vez de 5 en todo el partido. Kiwi para Jesús otra vez, con Kiwi tocando ahora con la zurda, Manos arriba, le pega y ojo, cuidado. Nada, va a recuperar Jesús. Va a recuperar Jesús. El disparo era bueno, La primera intentona, Carlos Anos. Que sabemos que hoy ha estado fino, Ha estado fino con el disparo. Jesús, pide un poquito más para adentro, Lo pide un poquito. Jesús, paciencia. Cambiando para Carlos Anos otra vez. Ahora no la pega bien, no la pega bien. A ver, cambio. Javi, cerrando, retamar arriba. Toca controlar, retamar, cuidado. Le va a tirar la vaselina, cuidado. Madre mía, si le llega a salir eso. Ahí intenta meter. Madre mía, si le llega a salir eso. Ahí intenta meter el mismo gol que marcó contra Burela. Sí, saque directa y. Exacto, pero es que si le llega a salir ese toque. Bueno, estaría entre los 5 mejores goles de la jornada. 100 segundos exactos. Vuelve Jesús a la pista. Ha habido falta. Como retamar directamente la portería para peinar un poquito. Exacto. Jesús. Sube a retamar un pelín para. Carlos Anos, para crear un poquito de presión, para que aguante, para que no pueda subir tan rápido el ataque de Leche. Jesús, para Kiwi. Kiwi. Jesús. Oh, Jesús, otra vez para Kiwi. Tiene buena pegada. Kiwi, el control es bueno. Vicen, que la metí ahí. No son malos. Yo creo que no la pega. Ni siquiera la llegaba a pegar. Nada. Jesús, para Kiwi. Otra vez. Retrasando. Jesús. Jesús García, para Carlos Anos. Ay, no controló. La quiso pisar. Y se equivocó. Retamar ahí también. Retamar, que también está muy justito de piernas, Y de pulmón sobre todo. Carlos Anos tocándola por los suelos. Hay falta y ojo a la pizarra. Hay tiempo muerto. Ya queda un tiempo muerto, Cometa. Sí. Lo aprovecha ahora. Ya queda un tiempo muerto. Sí, va a pedir tiempo muerto. Lo va a pedir Cometa. 1-0-4. Va a haber tiempo muerto. Hay tarjeta amarilla sobre Cayo Alves. Por protestar, yo creo que desde el banquillo. 1-0-4, tiempo muerto. Y Ricardo. Esa pizarra que trajiste el primer día que vinimos aquí, has metido perfecta. ¿Cuál crees que es? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú como entrenador en esta jugada? Bueno, yo creo que buscaría una circulación y. ¿No buscarías un disparo ahora? Sobre todo por donde se ha cometido la falta, que está en un poquito más de 10 metros. Yo repetiría la acción que ha hecho antes con Kiwi, con Jesús García. Y buscaría el tiro del disparo de Jesús García, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Fijar que fije Kiwi con su par. Y Jesús García venga a pegar de fuera. Yo recuerdo un partido contra Playas de Castellón en segunda división que nos remontó con un gol de Jesús García con un disparo de 10 metros. O sea que confío en que Jesús García pueda meter el gol. Apuesto por eso, va. 2-3. Sporting, ¿no? A Sporting. Gol de Jesús García. Sí, patrocinador oficial de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Por cierto, recordamos que mañana tenemos en Teledeporte el clasicazo de Fútbol Sala con ese Inter Movistar. El Pozo Murcia desde la 1 con las cámaras del deporte y los comentarios de Ramón Pizarro y Juan José Rodríguez Navia. Cancho 2-3. La va a poner a juego la falta para el Elche. Aprieta la afición. Kiwi, jugando en corto para Jesús. Jesús combinando con Carlos Anos, haciendo circular el esférico. Jesús, un poquito más para adentro. Carlos Anos para ahí. Kiwi, la va a perder. Vicen, cuidado. Mira esa pérdida muy peligrosa. Tocó Kiwi, ¿no? El balón que sigue siendo. Te has fijado como Retamar se queda con Kiwi. Sí. Y Jesús puede salir a pegar. O pegar o al segundo palo a Luis Majo. Kiwi para Jesús, último 50 segundos. Jesús para Kiwi. Kiwi quiere sumar el Elche. Otro puntito en casa. Kiwi tocando para Vicen. Cuidado, ese rechace. Se ha movido la portería. Ojo, Nano Modrego. Atención, Carlos. Arriba. Kiwi por los suelos, no ha tocado a nadie. Nada. Kiwi por los suelos, balón arriba. Va a jugar, sale. Vamos a ver. En el suelo, pide falta a todo el banquillo. Últimos 30 segundos, Ricardo. Han modificado. Sí. En vez de poner a red de Retamar, se ha quedado cabeceando la defensa y bueno, vamos a ver. Y Vicen ha tenido ya dos pases ahí, dos pases al segundo palo, ha buscado. Pero no se ha conseguido, la gente que aprieta en estos últimos 30 segundos, 28 y 7 décimas. Se le está acabando el tiempo, Sí. Se le está acabando el tiempo a Elche. Y se puede quedar a las puertas de la remontada. Bote neutral. Vale, bote neutral, ¿no? Ha parado el árbitro. Ya Retamar y Vicen, que la están teniendo.
Pero es que claro, el tiempo corre, por eso protesta el Elche. Es bote neutral. Sí. Por eso protesta el Elche, claro, porque el tiempo corre, ¿eh? Claro, pero Jesús, ahora ya tienen que salir desde atrás. Exacto. Atacarnos. Ya han salido. Busca acá Jesús con Kiwi. Kiwi ha quedado la tiene, la tiene, la tiene, la tiene. ¡Segundo! ¡Nada! No ha llegado nadie. Y ojo que ahora sí quedan 10. A poner el propio Jesús, vamos a ver. ¿Qué quiere ahora? Parado, parado. A la calle. A ver. Expulsado Pablo Conejero. Segundo entrenador de. No, no lo ha expulsado. Lo ha molestado. Y le quedan 10. Kiwi. Primero que queda Jesús. Avanzando por el centro, se le va a acabar el tiempo, Jesús. Quedan 6. Ojo, esa pérdida. Nada, se le va a acabar, se le va a acabar el tiempo, Se acabó el tiempo, Kiwi que la pone arriba. Y se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Ha sufrido el del Zaragoza, ha apretado el Elche, pero al final la victoria que se la lleva el conjunto visitante. Los maños que suman los 3 puntos han sufrido muchísimo en este partido. Ahora Kiwi y Retamar que tienen. Están ahí una pequeña discusión y la victoria que se la lleva el conjunto visitante. Bonito partido, Ricardo. Aunque la remontada de Elche ha llegado un poquito tarde, ¿no? Yo creo que es lo que le ha faltado al conjunto local, a los de Coveta, que no consiguen sumar en casa y ya van a ser 5 jornadas, sin sumar puntos. Sí, yo creo que le ha faltado un pelín más de pegada a Elche y bueno, Zaragoza ha hecho su partido y ha aprovechado sus oportunidades con gente. Con gente muy experta y bueno, yo creo que ha sido justo vencedor, ¿no? Pero seguimos viendo a un Elche que compite contra todos los equipos, ¿no? Que da la cara siempre cada partido que tiene. Eso es cierto, Elche, bueno, no está consiguiendo puntos, pero sí que es cierto que está compitiendo todos los partidos y no hay ningún partido que se les vaya, ¿no? Los resultados siempre son ajustados y eso es también para tener en cuenta. Y el de Zaragoza que se pone con 11 puntos y se sitúa en la parte media alta de la tabla también. Mucho mérito para un entrenador como Quique Soto y para un equipo como el de Zaragoza, que yo creo que tiene vistas de hacer algo grande este año, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que tiene muchas papetas para meterse en Copa. Está consiguiendo puntos importantes y yo creo que es un candidato serio para estar entre los 8 primeros. Ricardo, un placer. Últimas valoraciones del partido. Bueno, yo creo que, como te he dicho, yo creo que Zaragoza ha hecho su partido. Creo que va sumando 3-3. Creo que hoy ha hecho muy bien la estrategia y bueno, ha hecho su defensa característica y bueno, yo creo que Elche ha sabido leer muy bien el salir de su primera línea, pero no le ha dado continuidad. Yo creo que bueno, el hecho de que Elche no haya acertado en la primera parte en haber marcado algún gol, pues podría tener opción de poder meterse más en partido. Pues Ricardo, un verdadero placer compartir de nuevo micros contigo. Nada, placer es totalmente. Y nosotros que nos marchamos, sigan disfrutando de fútbol sala. De momento con este 2-3, vamos a hablar del Zaragoza, victoria, 3 puntos para el conjunto de Quique Soto, que ha conseguido la victoria in extremis sufriendo. Sigan disfrutando de fútbol sala, como decíamos, a través de los streamings de la Liga Nacional de Fútbol Sala en lnfsdirecto.es. Y recordamos que mañana tenemos ese clasicazo entre Inter Movistar y el Pozo Murcia a la 1 en Teledeporte. Nosotros nos marchamos, sigan disfrutando de fútbol sala y hasta la próxima. Kelme, tu taller Motrio y Sportium, patrocinadores oficiales de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Descubre las nuevas zapatillas de futsal Kelme. Tú pones la garra, nosotros todo lo demás. Pues mira, hace así un ruidito como tac, 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 tac. Trae tu coche a Talleres Motrio que reparamos cualquier avería de cualquier marca con compromiso y profesionalidad y te ofrecemos hasta un año de garantía. Solo en Sportium apuesta por la magia del fútbol sala. Vive la competición con nosotros, apoya a tu equipo en cada jugada y disfruta de los goles del mejor torneo del mundo. Nadie te ofrece más mercados para apostar porque el fútbol es nuestro. Apuesta en Sportium.es, consigue un bono de hasta 100 euros y visítanos en más de 1.500 locales. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.